Atención, atención. Nos dirigimos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros estimados y amables oyentes. Atención, papá, mamá y toda la familia. La productora Estela Films organiza un gran concurso. Busca una niña pequeña, una niña entre los 6 y los 8 años, una simpática niña italiana. De modo que traigan a su niña Estela Films en las oficinas de Cinecittà, calle Tuscolana, kilómetro 9. Puede ser la gran oportunidad para ella y para ustedes. ¿Pero cómo es posible, Vito? ¡Están entrando! A ver, escucha lo que dice esta señora. ¿Con todo este jaleo? ¿Dónde se ha metido mi ¿Cómo niña? ¿Cómo se llama la pequeña? María Cecconi. María Cecconi. Tranquila, señora, enseguida la encontramos. María Cecconi. ¡María! ¡María Cecconi! ¡María! ¡María Cecconi! ¿Han visto a una niña sola? María, sí, María, sí. Ha ido por allí. La ¿por allí? Niña, María, ¡Dios mío! ¡María! ¡María Cecconi! ¡María! ¿Han visto a una niña sola? ¡La niña María! ¡María! Guarden silencio, guarden silencio, por favor, siéntense, silencio, silencio, por favor, guarden silencio, por favor, silencio. Eso es. ¿Lo ven? Con buenas maneras se consigue todo. Así podré ver a sus niñas de la forma que ustedes desean, con calma y con tranquilidad. Es lo mejor para todos, ¿verdad? Bien. ¿Podemos seguir? Sí, sí, vamos allá. ¿Preparados? Sí, adelante. Bien, vamos allá. Entonces, Glory, adelante con la primera la niña. Primera. Adelante, venga. A ver, bonita, ¿qué sabes hacer? Sé hacer la imitación de Betty Grable. Qué bonito. Vamos a ver un poco, anda. Bravo, muy bien. Empiezas muy pronto. ¿Cuántos años tienes? 11 años. Bien, dale un número y que pase otra niña. Que pase otra, rápido. A ver, callarse ahí, hombre. Adelante, bien. ¡Que se calle ese niño! ¿Qué sabes hacer tú? Canto llega a los nuestros. Estupendo, muy bien, venga, canta. Que llega a los nuestros a caballo montarán. Sí. Bien. Que llegan los nuestros y pronto se marcharán. Muy bien. Y todos contentos por las calles pasarán. Sí, un poco más alto. Todos muy contentos muy pasarán. Muy bien, ya es suficiente. Dale el número. Que pase la siguiente. Que pase la siguiente. Y que guarde el silencio los de silencio, ahí atrás. Silencio, por favor. Vaya, qué vestido tan bonito. Silencio, silencio. Pero, hija mía, casi me vuelvo loca buscándote. ¡Me has dado un susto de muerte! ¡Mira cómo te has puesto! ¡Mira cómo te has puesto! ¡Ponte de pie! ¿Tú te crees que hay derecho? ¡Te voy a...! ¿Pero tú qué te has creído? ¡Sí, ahora llora! ¡Llora!
Mírate, estás hecho un desastre, un desastre. Mira cómo te has puesto, me voy a volver loca. Hasta con el megáfono te han buscado. ¡Mamá! ¿Qué mamá? ¿Se puede saber qué ha hecho la niña, señora? ¿Qué ha hecho? Casi me da un ataque. Llevo media hora buscándola por Sinechita. Ahora ya no me van a dejar entrar. ¿Estás contenta? Ah, están aquí por la prueba. Sí, hemos venido a hacer la prueba. Y fíjese cómo se ha puesto. Parece San Lázaro. Ven acá, que te pongo los brazos. Bueno, si yo tuviera que llevar una niña a la prueba, la llevaría así. ¿Así de sucia? Por favor. Pero si están más guapas así, despeinadas y sucias, resultan más simpáticas. Sí, simpática sí que es. Y además esta niña tiene una cara muy bonita. Es fotogénica. Y también tiene unos ojos preciosos. ¿Lo ve? Realmente bonitos. No, sí, yo ya lo sé, pero ahora no sé si nos van a dejar entrar. Vámonos. Oh, Dios mío, no sé ni dónde estoy. ¿Por dónde se va? Creo que están en el 5. ¿Qué es el 5? El plató número 5. ¿Y cómo voy allí? Yo ni siquiera sé dónde Cálmese, estoy. Yo la acompañaré. ¿Me acompañará? Sí. Es usted muy amable. Vamos. Gracias. Vamos, María. Ya verás en casa. Esta es la niña que se había perdido. Venga, deja pasar a la señora, ¿eh? Ah, si usted lo dice. Escuche, también he traído algunas fotografías. ¿Cree que he hecho bien? Qué guapa. Su niña es muy bonita. Bueno, a esta edad todas las niñas son bonitas. Sí. ¿Verdad? Es verdad. Pero aún son más guapas las madres. ¿Ah, sí? Oiga, permítame que le dé un consejo. La segunda vez las pruebas son más difíciles y estas fotografías no le van a servir de nada. No sale guapa, ¿verdad? No se las han hecho muy bien. Será mejor hacérselas más grandes, más bonitas y con un fotógrafo profesional. Comprendo. De acuerdo, así. Si quiere, puedo recomendarle una. ¿Cómo no? Faltaría más. Dígale que va de mi parte. Sí. A Novasi. A Novasi, sí, Alberto Novasi, sí. Soy yo. El fotógrafo está en la calle 4 Fontane 14. 4 Fontane 14. Dígale que la he enviado yo. ¿La atenderá bien? Claro que iré. No sé cómo darle las gracias. No es nada. Se lo agradezco de verdad. Hasta pronto. ¿Entonces puedo entrar? Sí, por aquí se va directamente a prisa. De no ser por usted. No. He tenido muchísima suerte. Que tenga suerte con la niña. Dile adiós. Adiós. Y no te vuelvas a escapar, ¿eh? Oh, no. La llevo bien agarrada. Sí, suerte. Hasta pronto. Hasta la vista, señora. Por favor, déjeme pasar. Déjeme pasar, por favor, señora. Por favor, se me ha perdido la niña. ¿Qué le puedo hacer? Yo ya tendría que estar allá. Claro. Con permiso. Y a mí también. Déjeme pasar, visto. Por favor, señora. Hay que ver la cara dura que tienen algunas. Por favor, déjeme pasar. Déjeme pasar, que me están esperando. ¿No ven que tengo que pasar? Es que se me ha perdido la niña, ¿saben? Y yo ya tenía que estar ahí arriba. Déjeme pasar. Bueno. Buenas tardes, señor Blasetti. Disculpe. Señora. Oiga, vuelva a su sitio. Pero es que señora, se me ha perdido la niña y... No importa, vuelva a su sitio y espere su turno. Solo quiero... Tiene que esperar su turno, como todo el mundo. Mario, quédese. Dale el número. Bien. Bueno, ahora las demás niñas que tienen que subir todavía. Que pasen las siguientes líneas, por favor. Por favor. Señora, que... Es que se ha perdido, pero la mía estaba... Por favor, si me había escapado, me dijo... No se pongan nerviosos. Por el amor de Dios. Usted también, señora. Es que las pobrecitas... Todos a su sitio. Escuchen, por favor. Es ella. Sí, esa era la niña que se había perdido. Ah, la que se había perdido. Sí, se me había escapado, ¿sabes? ¿Y dónde se había metido? Yo qué sé, por ahí detrás. Este es grande, aquí se pierde uno. ¿Y dónde la ha encontrado? Estaba cerca del estanque. Señoras, un poco de silencio, por favor. Hagan el favor. Aquí. Silencio, cállense, por favor. Es que con tantas luces... Díganos, ¿dónde la ha encontrado? Junto al estanque, quería pescar. Imagínese. Ah, se ha ensuciado, ¿eh? Se ha ensuciado entera, con lo que me ha costado plancharle el vestido. Es precioso. Pero no importa, mirle la carita. ¿Cómo te llamas? Díselo. María. Ah, bien, así me gusta. ¿Y María qué más? Giaconi, no, bonito nombre. No, es que la Z cecea un poquito, ¿sabe? Entonces, ¿cómo se llama? Giaconi. Giaconi, qué simpática, repítelo. María Giaconi. María Giaconi. No, Giaconi no. No le sale. Oiga, pero si la niña aún no sabe hablar bien. Oiga, escuche, cuando he hablado antes, usted no estaba porque no encontraba a la niña, la estaba buscando. Pero he dicho que la niña tiene que tener 7 años, entre 6 y 7 años, menos no, ¿eh? Si mi niña ya tiene 7 años cumplidos. Un poco pequeña. No, ¿qué dice? ¿Pequeña? Me parece a mí que... Será el vestido que la hace pequeña. Usted bromea. Silencio. Aunque la verdad es que este año mucho no ha crecido, no, bueno, mucho ya no crecerá, crecido. Qué guapa es. Oye, dime, pequeña, ¿qué nos vas a contar tú? ¿Qué haces? ¿Bailas? ¿Cantas? ¿Qué haces, eh? No, contéstale. Venecia. ¿Venecia? No, pero Venecia? Si el señor Blasetti no lo entiende, amor mío. Venecia, la poesía sobre Venecia. Ah, bien, bien. Sí. Venga, recita Venecia. ¿La quiere escuchar? Sí. ¿Cómo no?
Venecia, tu última hora ha llegado. Ilustre mártir, estás perdida. El mal ataca, el pan nos falta. En el puente ondea la bandera blanca. Muy bien. ¿Se la ha enseñado usted, señora? ¿Eh? No, ahora no. ¿Se la ha enseñado usted? Es una estrella. Es un encanto. Ni siquiera Navidad la ha recitado tan bien, se lo aseguro. Lo hace muy bien. Es un artista. Oye, Espartaco, ¿quieres moverte de una vez? Tenemos que darnos prisa, que ya son las dos. Y si llegamos tarde al estadio, lo encontraremos lleno de gente y tendremos que quedarnos de pie. Bueno... Es que no te mueves. ¿Sabes lo que te digo, Franco? Estoy aburrido, no me apetece ir allí. ¿Qué quieres decir? ¿Que no vienes a ver el partido? Pero ¿os dais cuenta de lo que está diciendo este insensato? No es tan raro, ya sabes que estoy preocupado. Se ha marchado por la mañana y se ha llevado a la niña. Y lo único que sé es que todavía no ha vuelto. No me apetece, Franco, no insistas. Pero si ya te lo ha dicho. Voy a poner una inyección en Monteverde, en casa de una amiga mía. Eso ya no me gustaría dicho, ¿no? A mí saber si era necesario ir hasta Monteverde a poner esa inyección. Vamos. El tranvía cuesta dinero. 20 liras la ida y otras 20 la vuelta. Y la niña también paga la tarifa completa. Ya lo sé. Tu mujer está un poco loca. Dile que está loca. Y tú, Franco, tómate el café de una vez. No. ¿Ves lo que has conseguido? Que este flacucho se ría es de que mí. Soy un poco risueño. Tómate el café. Dame un poco de tiempo, ¿quieres? Está muy caliente. Mamá, ¿sabes lo que te digo? Que no voy a preocuparme más. Siempre hace lo que le da la gana. Tienes que hacerte respetar. Sí, eso, hazte respetar, aunque solo sea por una vez. ¿Sabes en qué estoy pensando? En que quizá ni siquiera haya ido a Monteverde. Oh, ¿pero qué dices? Si se ha llevado a la niña también, hombre. Por eso precisamente, porque se ha llevado a la niña. Vamos, marchémonos ya. Ya han dado las 3 y todavía estamos discutiendo aquí. Venga, que se hace tarde. Vamos, Espartaco. Vuelve venga, pronto, que llegamos tarde. Sí, tranquila, anda, hasta luego. Mamá, tú no cambiarás nunca. Mira cómo me lo ¿para qué voy a cambiar? Anda, ya te lo besito. Limpiaré yo. Adiós. ¿Y en la frente? ¿No me vas a dar otro? Adiós. A ver si termináis de una vez. Demasiado el sol, yo voy por mamá, las sombras. Escucha, cuando veas a Magdalena... Sí, sí, no te preocupes, que ya le diré yo que no tenía que haberse llevado a la Espartaco. Niña. Que todavía pero sin enfadarte, sin ¿eh? No, no. Venga, dar un besito. Adiós, hasta pronto. Hasta luego, Asunta. Que lo paséis vamos, bien. Truno, que se hace tarde. Adiós. Adiós. Pero si llevo esperándoos un rato y encima... Si no terminas, te calla, despediste. Hombre, eres tú el que está venga a darle vueltas a lo de tu mujer. Ah, Espartaco, ahí está tu mujer, ¿la ves? Y tú tan preocupado. Mírala. Fíjate. Y viene tan vamos, tranquila. Díselo, ya me gustaría díselo, saber dónde ha estado hasta ahora. ¡Espartaco! Tranquila, tranquila. Ahora te entran las prisas, ¿eh? He estado allí. ¿Qué? ¿Dónde has en estado? En Cinechita, en la prueba para el cine. Es que te has vuelto loca. Bueno, quizá me haya vuelto loca, pero la han elegido. ¿A quién han elegido? A la niña, ¿a quién si no? ¿A mí? ¿Eh? ¿Se puede saber qué dices? Ya estás otra vez contando mentiras. Eso nada, si siempre hace lo que le viene en gana. Y ya sabes cómo es, en cuanto te ve, se pone a hablar y hablar. Será mejor que nos demos prisa al partido y habrá empezado. ¿Y tú por qué no te metes en tus asuntos, eh? Oye, ¿qué? Oye, no le hables a mi hermano pero en ese tono, si no te le lo he permito. Nada. Yo también voy al partido. No, tú vas a casa a darle de comer a la niña que ¿y está en ayunas. ¿Por qué no le da tu madre no de comer? Le das tú, luego ya ajustaremos pues cuentas. Esta noche me llevas ¿qué al dices? Cine. Ya te voy a dar yo cine. Esta noche pero... vamos a hablar tú y yo. Venga, no chicos, vámonos. Tenemos que hablar tú y yo, ¿eh? Siempre habla ella. ¿Quieres dejarme en paz? Adiós, cuñada, que sigas bien. Magdalena. Esta noche iremos al cine, que no se te olvide. No te pases de lista. Ya te lo he dicho, vete a casa y dale de comer a la niña. Antipático. Vámonos. Adiós. ¡Uno! Maldito jaleo que están montando. Empiezan temprano por la mañana para despertar a la gente. Dime, María, ¿qué quieres? ¿Está mamá arriba? No, no está, María. Está en casa de la señora Margarita poniéndole una inyección. Espera que ahora la llamo. ¡Señora Magdalena! ¡Señora Magdalena! Ya voy, ya voy. ¿Qué pasa? Su hija la está llamando. ¿Quién? ¡Su hija que la está llamando! ¿Estás ahí? Dime, ¿qué quieres? Mamá, hay una señora que quiere café. ¡Que no te entiendo! ¿Qué quieres? ¡Que hay una señora que quiere café! ¡Oh, hija mía! ¡No me hagas perder el tiempo, que estoy poniendo una inyección! ¡Ahora abajo! ¡Pórtate bien! ¡Gracias, señora! ¡Gracias! ¡De nada! Mamá viene enseguida. Enseguida viene. Está poniéndole una inyección. A la señora.
¿Ves el huevo? ¿Lo ves? Sí. Dios ve. Y probé. Todo el día corriendo de un lado para otro. Señora Magdalena, ya lo sé, señora, ya lo sé. Se encuentra mal. ¿Qué va? Está muy bien. ¿No se han enterado de que han elegido a mi hija? Vamos a ir a ver al fotógrafo para que le hagan unas fotos bonitas. ¡Qué suerte! Estos niños siempre en la escalera. No sé por qué no los tienen en casa. ¡Qué locura! Quella sola Giulia Vercani. Tempo de cu, tempo de cu. Señora Gisela, ¿me hace un favor? ¿Mm? Dígale a su hija que le haga los deberes a María, porque nosotras tenemos que salir. Está Vamos bien. Al fotógrafo. La han elegido. ¿Ah, sí? La han elegido, señora Gisela. Hasta luego. Luego. Quella sola Giulia. Está loca. Como una regadera. Tempo de cu. Señora, no se atragante, por el amor de Dios. María, ¿es esta la señora que quería un café? Le ruego que me disculpe. Me ha entrado como un retortijón en el estómago, como un calambre. Le había pedido a la niña un poco de café y... Ya lo sé, pero no tenemos. Lo que sí tenemos son huevos, señora, aunque ya veo que... ¿Mejor? Sí, ya sé que son mejores. Pero, disculpe, ¿usted quién es, señora? Oh, qué tonta soy. Usted no me conoce. Bueno. Yo soy Tilde Spernanzoni. Aquí tiene. ¿La actriz? ¿Qué? La actriz. Ahora ya apenas actúo, estoy cansada. He llegado a una edad en la que hace falta descansar. Y también hay que dejar paso a ellos, los jóvenes. Aunque todavía hago algo de cine. Mamá, la señora se ha bebido el huevo. No importa, no importa. Mírala qué rica ella, tan bonita. Por cierto, esta es la niña que ha sido elegida para la segunda prueba, ¿no es cierto? Oiga, señora, ¿quién la ha mandado aquí? ¿Cinechita? ¿Estela Films? ¿Quién la manda? Nadie. Pero alguien la ha tenido que mandar, no ha caído usted del cielo. Además, me está haciendo perder el tiempo. He conseguido a través de un conocido la lista de las seleccionadas. Es bonita, muy bonita. Cariño, dame la mano así. Oh, qué buena eres. Y ahora, mientras tu mamá nos prepara un poquito de café con mucho azúcar, tú me cuentas alguna cosa, ¿eh? Oh, ¡qué sitio tan bonito! ¿Tenéis jardín? ¡Qué bien! ¿Quieres venir conmigo? Vamos al jardín. No es precisamente un palacio, señora. Menos mal que nos vamos a marchar de esta casa. Oiga, ¿dónde va, señora? Tengo que decirle que ya me he informado y no necesita clases. No, es más, la quieren así, natural, mientras sea espabilada e inteligente, y mi hija lo es un rato. Mírele a la cara. Mi hija no necesita nada. Además, no nos lo podemos permitir, ¿eh? No podemos. Ya. Pero por los hijos se puede hacer algún sacrificio. Pero... Los hijos son los hijos. ¿Eh? Ven aquí, guapa, ven. Señora, ¿es que usted ha venido aquí para decirme cómo tengo que educar a mi hija? Nos va a hacer llegar tarde. Tenemos que ir al fotógrafo y ya llegamos tarde. ¿Cómo quiere que se lo diga, señora? Se me agota luego, la paciencia. Iréis luego. ¿Cómo claro. que luego? Ven conmigo, querida. ¿Pero a dónde ven. Va, señora? ¡Hija! Dile la última hora de Venecia que te la sabes de memoria. Así la dejas contenta y nos marchamos. Bien. Y usted póngase cómoda, señora, póngase cómoda. Mientras salimos al jardín. ¿Pero quién me ha enviado a esta loca? ¿Quién me ha enviado a esta loca? Una vuelve tan tranquila a su casa y se encuentra dentro a una loca que dice, soy actriz, y te cuenta toda su vida. Te suelta, ahora ya no trabajo más. Pues, señora mía, usted no. Pero yo tengo tantas cosas en la cabeza. Le daré el café, a ver si así se marcha. Pero fíjate el tiempo que nos hace perder. Estoy cansada, estoy cansada. Señora, estará cansada. Pero menudo apetito, ya se ha comido tres huevos. ¿Y con qué modos, eh? Qué poca educación. Mejor está cerrado, porque si entra se come la carne también. Ay, ¿y ahora vamos a perder media hora para escuchar cómo recita poesía? Lo que hay que leer. Y nos va a hacer perder la cita con el fotógrafo. Habráse visto. Pero es que no tenía otra cosa que hacer, señora mía, con este calor. Vaya Villa Borghese, que allí sí que hace fresco, en lugar de venir a comer huevos a casa de los demás. Si a mí lo de los huevos no me importa, ¿no? No me importa lo de los huevos. No me importa, no me importa. Señora, escúcheme un poco. ¿Está listo el café? Sí, lo quería dulce, ¿verdad? Con mucho azúcar. Es muy buena la niña, sí, es verdad. Pero ya llegará la poesía, por ahora es pronto. Y además balbucea un poquito. Pero tranquila, yo le enseñaré. Oh, busquemos un sitio adecuado, más tranquilo, vamos a ver. Oh, ahí mismo, dame la manita, querida. Ven conmigo, ven conmigo. Aquí mismo. Ahora ya verás lo que te voy a decir. Sí, aquí se está muy bien. Ven, preciosa. Oh, qué buena. Imagínate que estás en un prado. Un enorme prado.
Hermoso, verde, fresco, ¿eh? Como este. Y que has venido a coger fresas, ¿entendido? Señora, señora, señora. Si estás sorda. El primer ejercicio es el ejercicio de la identificación. Identificarse con una situación. ¿Te gustan las fresas? Oh. Entonces te sientes feliz de poder coger algunas. ¡Uy! Mira, mira cuántas fresas hay al pie de ese roble. Está como una cabra. ¿Dónde ve un roble? Corre, 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 cógelas. Vamos, vamos, agáchate. Muy bien, cógelas. Ahí hay muchas. Mira cuántas hay, cuántas fresas. Y encima esa tonta le hace caso. Señora, ¿qué me va a atontar a la niña? María, ¿qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Pues está cogiendo fresas, ¿no lo ve? Señora Molteni, ¿es que no ve que la niña está cogiendo fresas? ¿Es que no lo ve? Dámelas a mi querida. Mira, ahí hay otra. ¡Qué fresa tan rica! Agáchate y cógela. ¿La ha visto? Si es que no entienden nada. Encima, lo que me faltaba ahora. ¡María, muévete! ¡Ay, hija mía! ¿Pero por qué tardas tanto? Venga, que llegamos tarde. Esa loca nos ha distraído. ¿Quién era? Tú solo le tienes que hacer caso a mamá, si no estamos apañadas. Vamos, que por tu culpa llegamos tarde. ¿Será posible? Vamos, hija mía, ven aquí. Ven, ahora lávate las manitas. Mamá te echa el agua. Venga, coge el jabón, deprisa. Pero mira cómo te has puesto. ¿Te has metido en la carbonera? ¡Ay, qué lenta eres! ¿No puedes ser más rápida? Vamos, enjuágate bien las manos. ¿Y la cara? Lávate bien la cara. Pero mira cómo te has puesto. Date prisa que mamá se va a preparar. ¿Pero qué se habrá creído esa chiflada? Pequeña, vete a coger fresas. Estaba de broma, no hablaba en serio, hija. Solo te enseñaba a actuar. Solo a actuar. Aunque en el fondo, ¿qué es actuar? ¿Ah? Si ahora yo creyera que soy otra, si hiciera como si fuera otra, claro que estaría actuando. A ti no te gusta, ¿eh? Mira, es como cuando dices esa poesía, esa tan bonita de la mariposa. ¿Cómo es? Yo soy una mariposa medio blanca, medio amarilla. Esa que se hace así con las manos, enséñame. Recita la poesía. Yo soy una mariposa medio blanca y medio amarilla. ¿Y cómo haces con las manos? ¡Oh, Dios mío! Pero, hija mía, si tú también sabes actuar. Pero no balbucees, que si no, no nos van a coger. Tienes que hablar sin balbucear. ¿Entendido? Mi carita bonita, dame la mano y no le hagas caso a esa que va a recoger fresas. Tú hazle caso solo a tu madre. Todas esas madres del patio me dan risa. Que si mi hija esto, que si mi hija lo otro, ya. ¿Y qué? Pero no tienen lo que hay que tener. Tú, en cambio, eres mi hija. Tú sí que puedes ser actriz. Como yo, si hubiese querido. Ven aquí, que te peine. ¿Pero cómo te has puesto? A ver si por lo menos te puedo hacer la raya en el centro. Oh, Dios, estás horrible. No, 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 nada de eso, nada de rayas. El pelo hacia atrás, como mamá. Deja que te vea. Deja que te vea un poco. Mi pequeña reina. Ven acá, que te arreglo esas trencitas. Déjame ver. Esas trencitas. Pero mira que eres bonita. Así estás guapa. Estás más sencilla, más natural. Hoy hacemos esa fotografía y se acabó. O si no, no nos van a coger, ¿entiendes? ¿Has entendido? ¿Mañana vuelvo a la escuela? Oh, Dios mío, balbuceas y ceceas. ¿Qué vamos a hacer? Di escuela. Escuela. Más fuerte, escuela. 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 Oh, ¿pero cómo puede ser? ¿Es que lo haces a propósito? Antes no balbuceabas y tampoco ceceabas. Di escuela. Escuela. Pues sí que estamos buenos. Para empezar, se dice escuela, no escuela, porque para ser artista hay que aprender a hablar bien. Vamos a ver, di casa. Ven aquí, ven casa. Aquí con mamá. Casa. Casa. Tenemos un grave problema. Salón. Salón. No, no, salón. Con salón. S, no con Z. Salón. 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 Vaya, ahora a mí también me sale mal. Amor mío, ¿cómo puede ser? Ven, coge los zapatos y ya te terminaré de vestir. Ponte los zapatos con los calcetines, ¿entendido? Luego te pones el vestidito que está en la mesilla, ¿eh? ¡Y no te despeines cuando te lo pongas! Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Mocoso! ¿Es que tienes que estar ahí cada vez que abro la ventana? ¿Quieres hacer el favor de marcharte? Serás sinvergüenza a su edad. Ay, ¡qué casa esta! Es de locos. Se te meten hasta en tu caza. Oh, pero si a mí también me pasa. ¿Cómo puede ser?
¿Estás lista, hija? No te despeines cuando te pongas el vestido, que si no, mamá se va a enfadar, ¿eh? Me ha dado fuerte. ¿Estás lista? A ver si se da prisa. Voy a cerrar. No estará todavía y ese mocoso que no me fastidie. ¿Y si tuviera razón esa boca? Claro, hay que estudiar. Hay que estudiar. A ver si va a ser cosa de familia lo del CCO. ¿Estás ya, hija? Quieta, 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 quieta. Eso es. ¿Cómo es? Déjamela ver. Ya va, ya va. Disculpa mi momento, pequeña. A ver, ¿cómo la has puesto? Así, como siempre. Está mal. Parece una niña traviesa. Tú no te metas. Disculpe, es mi mujer. Lleva muchos años inválida y suele distraerse así. Es esto suelto. Señora, deprisa. Si entre tanto quiere elegir alguna pose, aquí tiene. Gracias. Bueno, niñita, ponte derecha, ¿eh? Hazla como te he dicho yo. Creía que se conocían ustedes. Como han venido a la vez, las dos son para la prueba y las dos son conocidas de Anovachi. ¿Yo? Pero si apenas le conozco. Hija mía, anima esa cara. ¡Vamos! Venga, una sonrisita. Y ponte derecha. Lo he conocido en Shinichita y como se ha interesado por la niña. Mira hacia allí. Y no llores, pequeña de mamá. Cariño mío, vas a salir guapísima. ¿No estás contenta? Y ha sido él el que me ha dicho que venga aquí para sacarle las fotos. Porque le han gustado mucho los ojos de mi hija. Sí, los ojos. Pero, hija de mi alma, ¿por qué lloras? Si no pasa nada, hija. Pobre tía, se ve que no está acostumbrada y se ha asustado. Vamos, sonríe, sonríe. Pero su hija, ¿de verdad estudia ballet? En la película tienen que bailar, ¿no? No, nada de eso. ¿Quién lo ha dicho? Ah, pues no sé, como otra de las niñas que ha venido para las fotografías. Es de la escuela de la ópera. De la Ruskaya. ¡Que no, de la ópera! De la Ruskaya. Dios mío. Discúlpeme, señora, pero ¿está usted realmente segura de que tiene que bailar? En la novela de Cifarelli, de donde se ha sacado el guión de la película, la niña baila, lo he leído. Así ¿sí? es como empieza la novela, con la niña bailando. Pues yo creo que usted se equivoca, señora. No quiero insistir, no. Pero me temo que se equivoca. No empieza así. Empieza cuando ella dice que no está de acuerdo. Sí, empieza así. La niña baila alrededor de una mesa el día de su cumpleaños. Que no. Ella le dice a él que le va a dejar. Él la quiere matar. Y la niña está toda contenta porque es su fiesta. Y como es su fiesta, está contenta y baila y danza, salta alrededor de la tarta. O sea que en el libro la niña baila. Con permiso. Además, si sabe bailar, siempre será mejor, ¿no? No tiene por qué si no tiene que bailar. Bien, pequeña, preparada, espere, ¿eh? Espere que la arregle un poquito. Hija, una sonrisita para el señor. Una oiga, bonita señora, sonrisita. Quítese de ahí. Mira al señor, que te va a sacar una fotografía. Vamos, cariño, mira el pajarito. Vamos. Ya está. Pero qué pajarito, ni qué niño muerto. Por poco me prende fuego. Pero, a mí. Señora, sí ha quedado muy ¿cómo bien? ¿Cómo que ha quedado muy bien? Con ese fogonazo la habrá asustado y habrá cerrado los que ojos. Que no, los tenía bien abiertos de par en par. ¿Pero se los ha visto bien? Claro, señora, esté no, tranquila. No, sí, yo estoy muy tranquila, solo quiero oiga, que tenga bien. Mucho trabajo. Quiere que sé, a ver, trabajo. A ser fotógrafo soy yo. Está bien, no se enfade. Tenga paciencia. Y ahora la señorita Isabela. Dime, ¿cómo tenías los ojos? Abierto. ¿Seguro? Que tú me cuentas muchas mentiras, ¿eh? ¿No te ha dado un susto? Porque si no, vamos a perder tiempo y dinero. Disculpe, ¿cuándo puedo venir a recoger los negativos? Bueno, venga esta tarde. No, mañana por la mañana. No, por favor, mejor para esta tarde. ¿Y por qué no para ayer? No me da tiempo para esta tarde. Venga, mañana por la mañana y se lo tendré todo preparado. Gracias, muy amable. ¿Qué? ¿Te gusta el vestido? Mamá te comprará uno igual, igualito que ese. Uy, se nos ha hecho muy tarde. Coge la bolsa. Papá estará esperando la comida. Hasta mañana, se lo agradezco. Hasta mucho. Pronto, señora. Menos mal que usted sabe para qué son las fotos. Estamos en sus manos. Quedarán perfectas. Eso espero. Hasta mañana. Y vaya, muchas gracias. Tranquila, señora. Gracias al señor. Dile adiós. Adiós, pequeñita, adiós. ¡Eccolo, piccolo, plata, don varos, sono todo bariver! ¿Señora, está lista? Sí, estoy lista. Yo también estoy lista. Menos mal. Hágame el favor de buscarse el sitio que prefiera usted, ¿eh? Lo he encontrado. Ya lo sabe, siempre en la derecha. ¿Siempre en la derecha? Señora mía, si allí ya no tiene dónde pincharla. En el otro lado me hace mucho daño. Está bien, pincharemos en la derecha. Pero si luego le duele, no se queje, ¿eh? ¿Qué me pone hoy, penicilina? Más penicilina no, señora, la hemos terminado. Ya le he puesto la caja entera, ¿está loca? ¿Y ahora qué va a ser? Volvemos con las vitaminas. Pero si ya me ha puesto otra caja. Oiga, señora, hay que poner otra, que está usted muy débil, está muy débil. Sí, claro, fíjese cómo en no. el blanco de su ojo. Ya. ¿Eh?
Es usted grande, pero está débil, señora mía. Esperemos que me haga bien. Menos charla, que me hace perder el tiempo y tengo mucho que hacer. Entonces, mucho que hacer. Usted, ¿no? Allá voy. ¿Está preparada? Sí, estoy preparada. Tengo que pedirle un favor. ¿Me dejaría hacer una llamada? ¿Cómo pero no? ¿Todavía claro. está así? Vamos, dese la vuelta y póngase como es debido. Tengo que telefonear a mi hija, señora. ¿Ah, sí? Le he sacado unas fotografías. Vaya. Va a salir guapísima. Vamos, no mejor me deja perder para el tiempo. Usted. Venga, dese la vuelta. ¡Qué cuidado, prisas. Que va a prender fuego a la cama! ¡Estése quieta! ¡Estése ya quieta! Está. ¡Sílfide! Vamos. Mira. No me haga esto. Daño, ¿eh? ¡Qué gracia de Dios! ¿Y quién disfruta de esta gracia nadie, de Dios, señora? Nadie, vamos, nadie. Pierna. No me haga daño, ¿eh? No me haga perder tiempo, que luego tengo que ir a casa del señor abogado. ¿Qué le pasa? El pobrecillo tiene diabetes. Pobrecillo. Está peor que usted, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero no me haga usted daño, también, ¿eh? Que si sigue comiendo, bebiendo y fumando, no son sé cómo vicios. Va a acabar. No puedo remediarlos. Está loca. Vamos, afloje la pierna. Está bien, si no la pero afloja, no me haga sí daño, que le voy a hacer ¿eh? Daño. ¡Ah! ¡Oiga, me ha hecho daño! Señora, cada vez que le pongo una inyección me hace usted sudar tinta. Si ni siquiera le ha dado hecho la daño. ¿Pero qué está diciendo? No hay otra que ponga las inyecciones como yo. ¿En serio? Digo, el abogado ese que tiene diabetes dice que si no se las pongo yo, no dejaría que se las pusiera nadie. Se ve que está enamorado. ¿Y a mí qué me importa? Me basta con ponerle inyecciones. Ya está lista. Le he devuelto la vida. Masájese usted misma. ¿Me dejará hacer esa llamada antes sí, de salir? Sí, hágala. Gracias. Si me lo permite, llevo el teléfono abajo. Con todo lo que hay aquí, podría tirar alguna cosa al suelo. Con permiso. Pasa, pasa. Vaya, ¿tiene invitados? No, es mi desayuno. ¿Por qué? Salud y que Dios le conserve el apetito. ¿Se va a comer 4 huevos? Debo recuperar fuerzas. Tiene que tener un hígado a prueba de bombas. ¡Madre mía! Señora, ¿quién es esta gruñona? ¿No quiere que le ponga una inyección? No, no la necesito, ¿verdad, pues señora, ver, que no pues la necesito? Necesita. No, no la necesito. Claro que sí. ¿No, ¿no se ha dado cuenta nada? De lo gorda que está? ¿Puedo ayudarla a adelgazar? ¿Se parece un autobús? ¿De dónde la ha sacado? Si yo le contara. Oiga, señora Gisela, soy yo. Sí, soy yo, la señora Cecconi, sí. Sí, ¿podría hacerme un favor? Gracias. Abajo en el patio está mi hijita. ¿Podría decirle, por favor? No, no, sin bajar abajo, por favor, que luego se siente mal. Puede asomarse un momento al balcón y le dice que mamá no va a venir todavía y que siga tomando sus lecciones mientras tanto. ¿Cómo que qué lecciones? De declamación, está abajo con su maestra. Eso es. Y que las compras ya las haremos mañana. En esta casa no aparece ni el gato. ¿Pero qué pasa? ¿No se habrá muerto? ¿Quién es? Oh, señor, por fin. ¿Quién es? Soy yo, señora, la señora Cecconi. Oh, buenas sí, días. Es verdad, disculpe. Vaya, pues sí que está bien encerrada. Pase, adelante, Dios, pase, señora. Y es negro. No tenga miedo, señora. No, yo no. Pase, pase. ¿Cómo está el abogado, señora? Oh, cielos otro. Pues a decir verdad, está mal. Vuelve a tener fiebre alta. El médico ha dicho que hay que volver a empezar desde el principio con la estreptomicina cada 12 horas. Y no dejarlo, aunque le baje la fiebre. Claro, ¿cómo se va a dejar? ¿Y usted qué pensaba que con la de hoy habría terminado? Bueno, pues va a tener que volver unas cuantas veces bueno, más. Bueno, menos mal, señora. ¿Cómo que menos mal? No, lo decía por él, pobrecillo. Pero a mí, pues bueno, es mi trabajo. Prepárelo todo. Sí, enseguida estoy tranquila. Las ampollas sí, ya sí, están sí, ahí. Cojo una jeringuilla, algodón y ya estoy lista. Sí, pero suave, voy despacio. Voy de puntillas si hace falta, señora. Eso es. No se preocupe. Ya sé que el señor está mal. Por suerte, 5 días más y ya tengo el vestido. San José, te doy las gracias. Eres tan bueno conmigo. Cuando haya terminado, te pongo una vela. Te prometo que te la pongo. ¡Eleonora! ¿Qué estás haciendo, hija mía? Llevamos 1 hora esperándote aquí. ¡Un momento! Aquí. Ya voy. Date prisa, no hagas esperar a la señora. Aquí tienes, señora. Este es todo el tul que he encontrado en el almacén. ¿Pero qué dices? Eres una necia. El almacén está lleno. ¡No me vas más. A quedar en ridículo! Mire usted, por señora. Por favor. ¿Qué le parece? Es bonito. Pero mírelo, por favor. Me lo deja tocar, señorita. Adelante. Oh, un poco duro. Así, ¿no? Este lirado es de otra calidad. Es de antes de la guerra, se lo ofrezco a buen precio. Sí, a este precio me gusta de costo. Más. Sí, es bonito y muy suave. ¿Lo ve? Este es el modelito. La faldita de tul blanco, el corpiño de raso sin mangas y luego un tutú clásico. ¿Has visto las zapatillas rojas? Pues yo se lo haré exactamente igual. Esté usted tranquila que le gustará. Vas a estar preciosa, pequeña mía. Mira, ¿te gusta? El precio es lo que me preocupa, va, señora. Mujer. A usted le haré un buen precio.
Quería decirle una cosa. Como en estos momentos estoy un poco apurada a causa de los tantísimos gastos que he tenido que hacer por la niña, le voy a ser sincera. A veces uno se cree que... Y luego nunca se sabe. Yo soy enfermera, señora. Si tuviera necesidad de que le pusieran una inyección... Pero, señora, está de broma. Por el amor de Dios. Si hay algo que yo tenga bueno, es precisamente la salud. Oiga, las inyecciones no se ponen cuando uno está moribundo. Se ponen sobre todo cuando uno está bien para mantenerse, para estar un poco de forma. ¿Es que ha venido a darme malos augurios, Virgen Santa? No es por usted, no lo sé. Puede que en su casa haya alguien, un pariente, que necesite algún tratamiento, yo qué sé. ¿Qué quiere decir, eh? Yo estoy bien así, sin tanto pinchazo, y mi familia también, ¿verdad, chicas? Ya le podéis decir que aquí todas rebosamos salud. Conmigo pincha usted un hueso. Ven, pequeña, que te tomo las medidas. Vamos, pequeña, arriba, arriba. Sí, muy bien. ¿Esa qué mona es? Tendrá la edad de la mía, ¿no? Sí, es pequeña. Sí. ¡Oh, cielos! ¡Mi hijita! Señora, disculpe, pero ¿tiene que tenerla siempre pegada a la pared? Si sigue así, se va a hacer daño. No se preocupe, que no se va a hacer daño. Esto requiere tiempo. No tiempo ni qué. Tenemos prisa, señora mía. ¿Por qué no la pone de una vez junto a las demás? ¿Eh? ¿A usted no le parece? ¿Eh? ¡Hala! Y sigue en la pared. Es increíble. Señora, discúlpeme, pero tiene que estar mi niña siempre pegada a la pared. Y por favor, ya lleva 3 horas ahí. Póngala junto a las demás. Pero esas ya llevan 2 o 3 años estudiando, señora. Y viene usted de repente diciendo, quiero que mi niña baile como una mariposa. ¿Pero qué formalidad es esta? ¿A qué vienen esas pretensiones suyas? Esa niña es pequeña, tendrá que pasar varios años más junto a la pared. ¿Cuántos años hacen falta? 8 años. ¿8 años? Oiga, señora, que ya llevamos demasiado tiempo esperando. Usted haga lo que crea conveniente. Haga lo que quiera, pero con esas piernitas. ¿Piernitas? Pero mírela bien, señora. Tiene 2 piernas que parecen 2 juncos. Pero no basta con tener 2 piernas rectas y estilizadas o lo que sea. Hace falta algo más y también se requiere inteligencia. Mire, se baila con el cerebro, no con los pies. ¿Con qué? Se baila con el cerebro y no con los pies, mi querida señora. Mire, señora, mi hija ya tiene cerebro porque ha nacido sana. No ha nacido tonta. Eso lo dirá usted. Mire, empieza a molestarme, mi querida señora. Nosotras damos las clases y nosotras decimos si es inteligente o no. Eso lo digo yo porque soy su madre, señora. Y le aseguro que mi hija tonta no es. Hija. Hija. Amor mío, ¿pero por qué te pones a llorar así, eh? Aunque te hagan sufrir aquí, tú vas a ser una gran bailarina. Fíjate en esa, qué bien lo hace. Mira, ¿la ves? ¿Quieres ser tú como ellas, eh? Tú vas a ser tan buena como ellas. ¿Era necesario hacerla llorar así? ¡Qué poca delicadeza! Ahora tú y yo nos vamos a casa. Vamos, una bonita sonrisa para mamá. Venga, no dejes que papá se dé cuenta de que has llorado. ¡Ay, estos hijos, querida señora mía! De acuerdo, puede que su hija se encuentre un poco desmoralizada, estoy de acuerdo. Pero escuche, yo le digo que lo que hay que hacer aquí es estudiar, estudiar y estudiar. Mire, yo hace 40 años que bailo, pero si no estudiase todos los días, ¿lo ve? Hacia atrás en un arabesque, luego un aneve, ¿lo ve? Yo estos movimientos no sería capaz de hacerlos. ¡Bravo! Plácida, díselo tú a la señora. Por desgracia, señora, es así. Hay que estudiar y sudar, sudar y sudar. ¡Exactamente! ¡Adelante! Hola, Espartaco. ¿Y bien? ¿Ahora sales también después de la cena? ¿Y te llevas contigo a la niña? Sí, ya lo sé, lo siento, pero tú no habías vuelto, no querrás que la dejes sola en casa, ¿no? ¿Dónde has estado? ¿Cómo que dónde he estado? He ido a poner inyecciones. Venga, dile hola a papá.
Hola, papá. Hola, guapísima. Dale un besito a papá. Magdalena. ¿Sí? Oye, que las letras ya no son de 60.000, sino de 65.000. ¿Y por qué? Por lo del ascensor. Nosotros no habíamos puesto, lo han pagado entre todos y faltamos nosotros. ¿Qué has hecho, guapísima mía? Díselo a papá, ¿qué has hecho? Estoy cansada. Un tesorito mío. Mira, esta es la casita nueva que ha comprado papá. ¿Ves? Aquí vamos a meter tu camita. Mañana papá te compra un Pinocho. ¿Ya te ha contado papá la historia de Pinocho? Pinocho era un niño mentiroso que le crecía la nariz cuando contaba una mentira. Y las mentiras se las contaba a su padre, un viejecito que hacía títeres y muñecos de madera y que se llamaba Gepetto. Tú no le vas a contar mentiras a papá. Lo que falta. Porque si le cuentas solo 60 mentiras. Te va a crecer la nariz como a Pinocho. Y a mí no me queda ni una más. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Espartaco! ¿Tenemos que pagar esta letra justo el lunes que viene? Sí, el lunes sin falta. Y después solo serán 5.000 liras más. Espero que cobres todo lo que te deben. Pero será posible que ni siquiera le hayas dado de comer a la niña. Ahora me vas a decir que le estoy matando de hambre, ¿eh? Es lo único que me faltaba. Se ha tomado un buen café con leche y dos bollos. Cuéntaselo, no te hagas la inocente. Déjalo. Vamos, que mamá te desviste. Déjalo, que lo hago yo. Ten cuidado, que le rompes el vestido, ¿no lo ves? Hala, desvístela tú. Saca el pie. Vamos. Papá te mete en la cama. Y mañana te llevo a pasear y te compro un heladito. Ya sabes que el helado no le sienta bien. Magdalena, ¿por qué no nos dejas solos un rato? Sí, claro, yo siempre hago lo que tú quieres. Mira qué aspecto tan cansado tiene esta niña. ¿Y qué quieres que le haga? Qué bonita es. La pequeña de la casa. Ñam, 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 ñam. ¿Tú le quieres a papá? Dame un besito con ruidito. Escucha. No le digas nada a mamá, ¿eh? Mañana papá te va a llevar a tomar un helado. ¿Estás contenta? ¿Eh? Mañana con papá. Mañana tengo clase. ¿Tienes clase? No, mañana te vienes con papá y no vas a clase. Dale un besito a papá. Buena niña. Ahora a dormir, ¿eh? Apago la luz. No lo sé, no lo he pensado. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Has visto a Montgomery Cliff? No pienso quedarme aquí. Qué guapo, ¿verdad? Esperando. Magdalena, olvídate del cine. Espartaco, tú no me entiendes. Mira qué sitios tan bonitos. Y mira dónde vivimos nosotros. Yo cuando veo estas cosas que hacen... Magdalena, todo es un cuento. No, no es un cuento, no es un cuento. Mira, oh, mira. Mira cómo van con el carromato. Increíble. Oh, ¿has visto cómo se han metido en el agua los caballos? Están bañándose. Qué suerte tienen de poder bañarse. Qué bonito. Qué bonito estaba. Me caigo del sueño. No me tengo en pie. Vamos, Magdalena. Te llevo a la cama. Aquí lo pone bien claro. ¿Lo ha entendido usted? Ahora diríjase con este billete. No, estaba yo antes, por favor. Estoy yo antes. Señora, deje de hacerse la prepotente. Ya estamos atrás, ¿vale? Aquí vamos, ¿eh? Calma, cálmese. Yo ya tenía antes que usted el billete. No, yo lo tenía antes. Póngase cómoda, por favor. Jesús, ni que le hubiera picado una tarántula. Sí, me ha picado una tarántula. No hay justicia en el mundo.
¿Será posible? No se está callada ni un minuto. ¡Oh, mira, ¿qué pasa a esta mujer? La falsa. Niños, venid aquí. Señora, pero no se cansa. Ah, estoy tan cansada que no me tengo pues, aquí. No lo parece. Mire, mire, señora, le he hecho unas fotografías. ¿Ah? Le he hecho unas fotografías a mi sobrinita, pero se las he hecho de pie porque así sale mejor, ¿no le parece? Claro. Le he hecho solo una porque son muy caras. Y además me han dicho que bastaba claro con una que basta sola, ¿verdad? Con una. ¿Qué quieren? ¿Que traigamos un carrete entero? Tiene usted ¿qué? Razón. A mi niña también le he hecho una. ¿Ah, sí? El fotógrafo se la quería hacer mientras bailaba. Y yo le he dicho que lo que sabe hacer ya lo demostrará cuando haga esa prueba. Muy bien dicho. Habrá que ver si la eligen para la prueba. Tenía que hablar usted. Porque a mí me han dicho que ya la han elegido. ¿Quién está elegida? ¿Sí? Y que todas nosotras estamos perdiendo el tiempo ¿qué aquí. ¿Qué significa esto? Si no lo hubiese visto con mis propios ojos, no lo diría. ¿Qué? ¿Pero qué ha visto? ¿Qué ha visto usted? Pues... Diga lo que ha visto. Diga, hable. Vine aquí porque me había equivocado de día. Se había equivocado. Lo ha hecho a propósito para llegar antes que nosotras. No, señora, me había equivocado de veras. No se lo van a creer, pero bueno, había una convocatoria especial. ¿Sí? Sí, de las que vienen recomendadas. ¿Y ella las ha sí, visto? Las que vienen bien recomendadas. Las he visto con mis propios ojos. ¿En serio? Vino una señora con una niña pequeña. Pero no crean que preguntó por el director. No, ah, no, ¿y por no, qué preguntó por el otro? ¿Y quién es el otro? ¿El otro? Ese feo, el gordo. Ese que siempre está gritando con el megáfono. ¡Ah, ese desagradable! ¡Glory! Vaya, como Villa Glory. Ya en cuanto la ha visto, ha empezado a decir... ¡Pero qué guapa es esta niña! ¡Qué guapa! ¡Es guapísima! Pero bueno, señora, ¿qué hay de malo en ello? Todas son guapas. Sí, mucho que guapa. Pero entre tanto, le miraba a la madre. Ahora lo entiendo todo. ¿Y eso te sorprende? Pero sí, es todo así. ¿A qué viene tanto escándalo? Es solo una opinión, señora. Vamos... tampoco hay que exagerar, digo yo. Claro, porque todas hemos sido unas estúpidas, ¿eh? ¿Verdad? Sí, claro que sí, porque yo he entendido perfectamente lo que ha querido decir la señora esa. Pero nosotras vamos a ver al productor, a ver al director, y le vamos a decir bien claro que todo esto es una vergüenza porque aquí se da preferencia a algunas. Hay algunas enchufadas y deberíamos ser todas iguales. No, no, esto no puede seguir así. Aquí hay que poner remedio. ¿Oh, sí? Pero ahora que me acuerdo, creo que mi marido conoce a uno que trabaja aquí dentro. ¿En serio? Así que voy a buscarle y le voy a pedir una recomendación para esta Estela Phil. ¡Qué bien! En cambio, mi marido es un amigo de uno de los jefes de la centralita. Aquí no hay más que chanchullos de las madres para hacer que sus hijas ¿qué pinta el director de la centralita en esto, señora? ¡Claro que pinta! Y mucho. Siempre será alguien importante, ¿no le parece? No nos haga reír. Querer es poder. Una recomendación la puede conseguir cualquiera. Una persona importante se puede encontrar. Yo también tengo un pariente que es amigo de un camarero de Chinechita. Y lo conoce muy bien. Imagínese, ocupa un cargo maravilloso. Perdone, señora. Es por aquí. ¡Federico! ¡Tengo mucha prisa! ¡Arrégleme el pelo! ¡Rápido! Buenos días. ¿Baño o ducha? No, señora, no hace falta. Tan solo tenemos que arreglarle un poco el cabello a la niña y... dos ricitos. Siéntese por ahí. ¡Américo, un corte! Voy. Ya. ¿No necesitan el recibo? No, no, no hace falta. O sea que no hay que pagar antes. Un momento, también hay tintes para la niña, ¿no? ¿Tintes? ¿Será una broma? Habrá que aclararle el cabello, ¿no? ¿Aclarárselo? Si la llevo rubia a casa, la que bueno, se va a armar señora, va a ser terrible. Aunque sea un aclarado ligero, un toque de color. Escuche, a esta niñita solo hay que cortarle las puntas y ponerle un par de ricitos. ¿Cuántos? Solo dos. Espera un minuto, dos. Que termino con una señora y estoy con usted. ¿Qué dice? ¿Esperar? No es posible, tardaremos solo unos mucho. Unos minutos. No, por favor, escúcheme. Oiga, oiga. Estoy dispuesta a darle una buena propina. No es cuestión de propina, señora. No me fastidies, si es solo un momento. Ven aquí, pequeña, ven aquí dentro, con estos globos. Cuidado con los globos. Mire, se trata de arreglarle un poco las trenzas y luego querría dos tirabuzones. Dos tirabuzones hasta la espalda, ¿entiende? ¿Eh? Pero no ve que estoy atendiendo a la señora. ¿Y qué? Con esta casi ha terminado. Ahora le aclaré el pelo oh, y se no va. No he terminado, señora. Yo también he pagado y acaba de empezar. Está bien, sí, pero usted no tiene tanta prisa y podría esperar un poco, ¿no? Y tengo otra señora fuera esperando. Pero... usted me ha traído a la niña sin tener hora. Esa puede esperar, solo serán dos minutos. Venga, hágame ese favor. Vale, déjala ahí, luego la atenderé. Está bien, no se ponga nervioso. Los globos no le molestan, ¿verdad? ¿Podemos no, dejarlos déjelo, ahí? Sí. Es usted muy amable. ¿Has visto lo amable que es el señor? Ahora siéntate y dale los globitos a mamá para que los ponga aquí. ¿Le molesta si los ato aquí? No. Así te hacen compañía, hija. Mamá enseguida vuelve, ¿entendido? Pórtate bien. ¿Podré volver a tiempo? Sí, claro que sí. De todas formas, si no puedo, ¿sabes quién te vendrá a buscar? La señora Spermanzoni. Mire, si yo no llego a tiempo, vendrá una señora rubia, una señora mayor. Se llama Tilde Spermanzoni. Es un poco rara. Es su profesora de arte dramático. En cuanto la vea, la reconocerá, ¿entendido, mi amor? ¡No quiero estar aquí! Oh,
aquí. ¿Que no quieres estar? ¿Cómo que no? Tienes que estar, cariño. Te van a poner muy guapa. Bueno, señora, si prefiere usted quedarse con la niña, lo dejamos para otro día y... No, no, es imposible. Está bien. Y ya que estamos, no se olvide del oleol, aunque solo sea para darle un pequeño reflejo, algo suave. Ah, ya entiendo, el tinte. No, están de bromas. Yo no quiero que la tiñan, ¿eh? No es tinte, señora, es champú con un poco de color para darle reflejos naturales. Ah, así como un poco de reflejo, dice. Sí, y una claro. Permanente. No, 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 no me la estropee. No es permanente, es un tratamiento, porque la niña tiene el cabello grueso. No dura mucho. Sí, en el pelo ha salido a mí. A usted también se lo puede ondular un poco. No, mire, conmigo no hay manera, porque nadie lo ha conseguido. Yo sí lo conseguiría. Perdería el tiempo, tranquilo. Y dígame, ¿cuánto es? Me gustaría pagarle por adelantado. 1.250 lira. Pago fuera, ¿no? Está bien, escucha. Vámonos ya, venga. Te lo ruego, pórtate bien, vamos. ¿Eh? Solo las puntas, por el amor de Dios. Y luego un par de tirabuzones, de manera que cuando le peine queden airosos. Adiós, mi amor. Pórtate bien, cariño. Nos vamos ya. Sé buena, ¿eh? Mamá vuelve enseguida. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Mi amor, no estarás sola, estás con el señor, por favor, ¿eh? Tranquila, pequeña, adiós, estate tranquila. Tranquila. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Vaya, ahora empieza a protestar la niña. Pórtate bien, bonita, que luego te compro unos caramelos. Si te portas bien, te compro unos caramelos. Estate calladita y te haré unos tirabuzones preciosos. Américo, olvídate ahora de los tirabuzones. Primero tienes que terminar de lavar y marcarme espere, el pelo. Espere, llamaré a Michele y él le atenderá. Es solo un minuto, solo un minuto. ¿Un minuto? Sí, ya. Michele, ven un momento. Que yo también he pagado, ahora voy, Américo. Ya voy. No, si aquí... Silencio, ¿qué barullo es este? Quiero irme con mamá. ¡A callar! ¡Quiero irme a casa! Dime, Américo, córtale un poco el pelo a esta niña. Yo estoy atendiendo a otra clienta. ¿Cómo quieres que se lo corte? Pues llama a Guido. Venga. Y ahora llamarla a Guido. ¡Quiero irme! ¡Guido, ven mamá. Aquí! ¡Date prisa! Ya voy, ya voy. He ido a buscar el champú. ¡Vamos! Me tiene que gritar. Y Américo te necesita. ¡Quiero irme con mamá! No, Guido, hay que cortarle el pelo a esta niña. ¡Quiero irme con mamá! Sí. No entiendo nada. En mi vida ¡quiero irme con igual. Mamá! ¿Queréis cortarle el pelo a esta niña a ver si se calla de una vez? Américo, ¿quieres hacerme caso? Ay, ya voy, pero ya voy. ¿Pero se puede saber Guido, dónde por favor, te un corte metido? Sencillo, sencillo. Solo un corte. Claro, tranquilo, Américo, déjemelo a mí. Caso, ya lo hago yo. Por favor. Ahora llevo voy con aquí usted. Más de 3 horas con la cabeza mojada. ¿Qué hay que hacer? ¿Un cortecito? Sí, un cortecito. Venía a ver, por aquí. Voy a llegar tarde. Sí. Ya no puedo por aquí ir. Está bien. ¿Y todo por qué? Porque los peluqueros sois unos holgazanes y porque esa una gente ya histérica está. No hace más que chillar. ¿Vienes de una vez o no, Américo? Sí, ya voy, ya voy. Ya, vienes, vienes. ¿Y la otra? ¿Contenta? ¿La señorita está contenta? ¿Le parece bien así? ¿Ahora qué me vas a hacer? No sé qué pensará de mí por haberle pedido esta cita. ¿Qué quiere que piense? Cuando una mujer guapa me pide una cita, yo pienso... ¡Qué bien! Es más, ya. Es estupendo. Mejor si se lo toma así. No tengo costumbre de caminar tanto. Escuche, dígame con franqueza, ¿usted cree que mi hija lo conseguirá? ¿La contratarán? Porque me siento un poco desanimada. Es algo que pasa sin razón. ¿Te parece que una cosa tendría que ser tan fácil, tan natural? Y de pronto ya no te parece posible. Se te vienen encima todos los temores. No sé si usted me entiende. Mire, yo no querría que, verá, uno hace tantos sacrificios y... Luego solo salen adelante aquellas que tienen una buena recomendación. ¿Me comprende, verdad? Sí, pero depende de usted. ¿Cómo que depende de mí? Una recomendación puede ser buena o mala. No, no, siempre es buena, se lo digo yo. No, señora, estamos demasiado acostumbrados a las recomendaciones, a darlas y a recibirlas. Si realmente tuvieran valor, ni siquiera existiría el problema del paro. En Italia vivimos de recomendaciones. Se lo recomiendo, no lo olvide, se lo aseguro, le prometo. Y después uno ya no se acuerda porque ya no se puede acordar. ¿Y de quién debe acordarse? ¿Y por qué debe acordarse? Solo existe un medio seguro e infalible que es bueno para todos. ¿Y cuál es? Consiste en poner a la persona a la que hay que ayudar en condiciones de pedirte que le ayudes. ¿Comprende? No. ¿Quiere irse ya? No, qué va, me gusta estar aquí. Nunca había estado aquí. No. Sí, un domingo. He estado un domingo aquí, pero estaba lleno de gente. Era distinto. Hoy está muy bonito, muy tranquilo. Sí, es bonito, pero es mejor no venir solo. Es un lugar al que hay que venir en buena compañía, con una compañía agradable. ¿Yo le soy agradable? Mucho. Entonces, si le resulta agradable, no podrá negarme un favor.
No, claro que no. Tanto mejor si además le resulto tan agradable. Miren, yo quiero que mi hija sea la más recomendada de todas. Quiero que haga la prueba, después dormiré tranquila. Pero si ya se lo he dicho, es como si ya le hubiesen hecho la prueba a su hija. Cuente con ello. Tan solo depende de usted, sencillo, ¿no? Ya le entiendo. ¿Sabe cómo decimos en Roma? Para recibir hay que dar. ¿Sabe usted que además de agradable también es inteligente? Sí, me lo dicen todos. Y razona con facilidad. Sí. Yo lo veo así. Para obtener una gran ganancia debe correr cierto riesgo. No lo sé, 50.000 liras me parece un precio justo. Me sigue pareciendo una locura. Bueno, pero... 50.000 liras son 50.000 liras. Créame, es una buena cantidad. Hoy 50.000 liras, señora, son una miseria. No serán para usted. Para mí supone un gran sacrificio, no se hace idea. Bueno, en nuestro caso representan un mínimo indispensable para lo que queremos obtener. Yo administro esas 50.000 liras y le consigo un contrato para la niña que le reportará como mínimo la suma de 1.000.000, 20 veces más de lo que ha arriesgado. ¿Y cree usted que me las quedo yo? No, no son para mí. Son para esos pequeños detalles de cortesía que hay que tener. Ya, pero ¿con quién tengo que tener yo esos detalles? Con todos y con ninguno. Un ramo de flores para la mujer del productor, un frasco de perfume para el amante del productor, que a veces es la esposa del protagonista. En el cine es normal. Desde luego ellos no tienen necesidad, pero es útil porque esos detalles hacen recordar un nombre. En este caso, su nombre. Cecconi. ¡Qué amable la señora Cecconi! ¡Ah, la señora que me ha hecho este regalo! Etcétera. Luego todo esto se rumorea, es decir, se habla de ello. Usted ha tirado una piedra en un estanque. La piedra cae en un solo punto, pero desde ese punto empiezan a expandirse las ondas, que se hacen más amplias hasta llegar al mar, y al final acaban en el... océano. ¡Qué listo es usted, eh! ¡Listo, listo! Es un modo práctico de entender la vida. Oiga, ¿y el riesgo debo correrlo yo sin tener un mínimo de garantías, alguna cosa? Entonces ya no sería un riesgo. ¿Quiere tener seguridad? Yo se la doy. Le aseguro que su hija hará esa prueba. ¿De acuerdo? Está bien, acepto. Digo que acepto porque el dinero ya lo tengo, ¿sabe? Es más, había traído la libreta de ahorro. Mire, aquí la tengo. El problema es que el banco ya ha cerrado. No importa. Démonos prisa, porque aunque hayan cerrado, yo tengo una amiga que trabaja allí. Le dejo la libreta y ella me da el dinero y luego ella ya lo retirará mañana. Oiga, escuche, señora. Si le es tan costoso, quizás sea mejor que lo dejemos. ¿Por qué? Verá, es que... me disgusta tener con usted una relación tan comercial. Porque yo habría preferido, tal vez... no sé. Para mí está bien así. Mejor así. Démonos prisa que es tarde. Oye, ¿me has traído el dinero? ¿Cómo no? Aquí lo tienes. 1, 2, 3, 4, 50.000. Primero la lambreta. ¿Dónde está? Está ahí fuera. Aquí la tienes. ¿Te gusta? Preciosa, preciosa. Vamos a probarla. Dame la pasta. Tranquilo, ahora va. Sí, ya sabes a dónde vamos a ir esta noche. Sí, venga, pero daros prisa. Toma la pasta. Ya basta. Tenemos que marcharnos. ¿Cómo quieres que te lo diga? Chicos. Faltan 10.000 liras. Aquí las tienes. Oh,
venga, ¿y a mí qué me dice? ¡Que se callen esos de una vez! ¡Que no nos dejan oír nada! ¡No es verdad! ¡Que se vayan a otro sitio a discutir! ¡O que cierren las ventanas! ¡Qué poca vergüenza tienen algunos! ¡Lo que hay que ver! ¡Cállense! ¡Es increíble! ¿Pero quién le ha dicho nada, eh? ¿Quién le ha pedido algo? Yo solo le digo que basta. La pequeña ya ha aprendido bastante. ¿Es que quiere que le dé las gracias después de habérmelo dejado así? Debería estarme agradecido. Lo menos que se le puede pedir a una persona es que sea agradecida y respetuosa. Bueno, señora, pues se lo agradezco y la respeto. ¿Le ha pagado mi mujer? Pues ahí tiene la puerta. Vamos, lárguese. En esta casa su mujer es la única persona que entiende lo que es el arte. Sí, el arte. El arte de mis... Señora, por favor, váyase de aquí antes de que le diga algo desagradable. ¡Modere su lenguaje! ¿Pero qué jaleo es este? ¿Se puede saber? ¿Es que os habéis vuelto locos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Sucede que ya estoy harto, entendido! ¡Sucede que tienes que acabar con todo esto! ¡No quiero ver gente extraña dentro de mi casa! ¡No quiero que mi hija, que también es mi hija, Yo nunca en mi vida he tenido suerte. ¡Pero respeto, sí! Yo no le he hecho nada a su hija. En todo caso, la culpa será de señora, su madre. No exigente, ¿qué señora? Ni que ocho cuartos. He tenido mucha paciencia, pero esta es la gota que colma el vaso. Desagradecidos, eso es lo que son. ¡Quiere callarse! ¡Menudo escándalo estamos dando! ¡Váyase! ¡Ya sabe dónde está la puerta! ¡Y tú no chilles y haz el favor de explicarme lo que pasa! ¡Ah! ¡Hija! ¿Qué te han hecho? ¿Y se lo preguntas a ella? ¿Dónde estabas tú, eh? ¿Qué hacías? ¿Te vas y dejas a la pequeña en manos de una desgraciada? ¿Qué? ¿Yo desgraciada? ¡Sí, desgraciada! Oiga, que le denuncio, ¿eh? ¡Que llamo al guardia! Espartaco, cálmate, vamos. Parece más corto porque lo tiene rizado, pero ahora se lo mojo y ya verás cómo vuelve a su ser. Y encima que coja un catarro. No, cariño, mamá no dejará que cojas nada. Y usted, señora, por el amor de Dios, ¿no podía haber vigilado un poco mejor a la niña? Mire con qué pintas me la han dejado. ¿A quién me ha tomado por una niñera? ¿Pero qué dice, por Yo favor? Yo soy una actriz. Bueno, sí, será una actriz, pero no tiene ojos. ¿Qué pasa? ¿Que porque usted sea una actriz y le arranca la cabeza a la niña, también se va a quedar mirando? Aquí tiene la puerta, vamos, lárguese. Con permiso. ¿Y esta quién es? Vive aquí la señora Cecconi. Ahí la tiene. Soy yo. Sastrería Fracassini. ¿Lo pongo aquí? ¡Ay! He llegado a tiempo. He traído la factura. La señora me ha dicho que entregue la mercancía y que cobre en efectivo. Bien, gracias. ¡Oh, pequeñina! ¿Qué te han hecho? ¡Te han dejado como un chico! ¡Señora! ¿Qué? Usted me ha tomado por tonta. Eso no es verdad. Si tiene dinero, págueme todos mis servicios. ¿Cómo no? Son 1.260 está libras. Bien. 1.000 por la clase de ayer y 1.000 por la de hoy. Otras 200 por el corte de pelo de la niña y 60 por el tranvía. Señora, no lo olvide, ¿eh? Señora, no se ponga nerviosa que ahora se lo pagamos todo. Ya me encargo yo de eso. Faltaría ¿Qué más. ¿Qué te encargas tú? Tú no te encargas de nada. Ya es hora de terminar con todo esto. Tienes cada ocurrencia que... Espartaco, no me ponga las manos encima. ¿Cuánto le debe? Lo que he adelantado. Aquí tiene, 1.260 libras. Sí, ¿y largo? Si se ocurre ponerme una mano encima, no sé cómo vamos a terminar. ¡Aquí faltan 10 libras! ¡Que ya se las daremos, señora! Puede quedárselas. ¡Qué que caradura, se las quede! ¡Señora, márchese fuera! Voy, ¡que se voy. Vaya! ¡Mal educado! ¡Y no vuelva! Ha hecho muy bien en peinarla como a un chico. Así en verano estará más fresquita. ¿Verdad, pequeñina? Oiga, ¿por qué no se va usted también? ¡Quieto! ¿Qué es eso? Esto no lo toques. Es cosa mía. No me lo arrugues porque lo he pagado con mi dinero. ¡Ese dinero también es mío! No, no, no es verdad. Yo nunca te he pedido nada para esto. ¡No es verdad! No te pongas pesado. No empieces con el dinero, Espartaco. ¡No hagamos una escena! ¡No seas bruto! ¡No seas bruto que te aprovechas porque yo soy la más débil! ¿No ves que asustas a la niña? ¡Déjalo ya! Desde hace una semana esto no es vivir. No comemos, no dormimos y ni siquiera hablamos. ¿Es que yo ya no pinto nada aquí o qué? ¡Ya no puedo más! ¡No aguanto más! ¡He hecho demasiado incluso por ti! ¡Ya estoy cansada! ¿Me entiendes? ¡Déjame! ¡Escúchame! ¡Soy capaz de matarte! ¡Mótame, miserable! ¿Yo un miserable? ¡Señora portera! ¡Señora portera! ¡Baje deprisa! ¡Están matando a una mujer! ¡A la señora Cecconi! ¡Señora portera! ¿Pero qué pasa, señorita? ¿Qué ¡Entra pasa? ¡Dentro! ¡Entra deprisa que se matan! ¡Señora portera! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Que si corro me puedo partir las piernas! ¿Qué pasa aquí? ¡Siempre tienen que ser ellos! Peleando ¡Hay otra que vez. Fastidiarse! ¡Siempre ellos! Dios mío, ven aquí, pequeñita mía. Quédate aquí. Eso es. ¿Queréis callaros de una vez? ¡Estáis asustando a la niña! ¡Ay, madre mía! ¡Por aquí, deprisa! ¡Que se van a matar! Siempre ¡pero queréis parar! Que ¡queréis parar de una vez! ¡Señor Espartaco! Dios, ¡pero hoy sí que se ha puesto insoportable! ¡Yo me largo! ¡No tengas miedo! ¡Me voy de aquí para siempre! ¡Estoy harto! ¡Pero señor Espartaco! ¡Ya no se puede vivir! ¡Me voy! ¡Me cojo a la niña y me largo! ¡Espartaco, no! ¡Espartaco! ¿Qué haces? Si te llevas a la pequeña ya no me vuelves a ver. Te lo juro por mi madre. Llévatela. Dices que conmigo no está bien, ¿eh? Cree que solo él la quiere de verdad. Solo él se sacrifica. Yo la estropeo.
¿Y todo esto saben por qué? Porque quiero que mi hija llegue a ser algo. Sí, quiero que mi hija sea alguien. ¿Tengo o no derecho a quererlo? ¿O acaso es un delito? No quiero que mi hija sea una desgraciada como yo. No quiero que dependa de nadie ni que se lleve los golpes que me llevo yo. No, nadie la va a pegar. No se imagina los sacrificios que he hecho, señora Rosa, para conseguir el dinero y comprarle estas cosillas. Los viajes que he hecho por toda Roma, arriba y abajo, sin que él se entere, para no tocar su maldito dinero. ¿Cómo me lo agradece él? ¡Me mata a golpes! ¡Me mata! ¡Vete! ¡Vete, que ya no quiero verte más! ¡Vete para siempre! ¡Mirad, me ha destrozado! ¡Me ha destrozado! ¡Estoy llena de golpes! ¡Tengo el cuerpo amolatado! ¡Mire, señora mía! ¡Me he hinchado todo! ¡Márchate de aquí, que ya no puedo verte más! ¡Márchate! Después de todo lo que trabaja para sacar adelante la casa. Está bien, déjate ya de comedias. Ahora mismo me llevo a la niña de aquí. ¡No estoy diciendo, señor Espartaco! Esa pobre mujer se ha sacrificado mucho. Solo por un diabético se ha ido hasta la Plaza Vitoriana. ¿Qué más quiere usted, eh? De acuerdo, dádsela, pero ya arreglaremos cuentas y hablaremos tú y yo. Téngala, niña, señora Magdalena, téngala usted. ¿Con quién va a estar la niña mejor que con su madre? Ya no quiero verte más. Este hombre me va a matar. Me va a matar. Por el amor de Dios, dadme a la niña, sí. Bueno, lo hemos conseguido, ¿verdad? De otra manera no habríamos llegado ni a hacer la prueba. Señora mía, ya lo tengo todo muy bien pensado. ¡Alégrate! ¡Alégrate! ¡Tienes que cantar! ¡Ire gachini! Se me ha ido la voz con tanto grito, pero ya verás cómo canto mañana cuando hagas la prueba. ¡Ven aquí, preciosa mía, mi tesoro! ¡Mi tesoro! Sí, sí, sí. Mi niña está muy ¿qué ha dicho el número 5? Voy a preguntar. ¿Ha dicho el número 5? Silencio. Yo creo que tiene mucho talento. Silencio, señora. Silencio, por favor. Hoy, mañana y nunca, prueba 5. Quiero oír la voz de mi niña. Vamos allá, que pase. ¿Pero qué dice? Es mi niña. Es la voz del señor Blasetti. Bueno, ¿y qué? ¿Me encuentro mal? ¿Qué pasa? ¿Se ha desmayado? ¡Niña! ¡Lo que faltaba! ¡Pero se ha vuelto loca! ¡Aire! ¡Aire es lo que desea! ¡Dadle un poco de aire! ¡Un par de cachetes en la cara! ¡Cuidado! ¿Qué ha ocurrido? ¡Estáis calladas! ¡No hacéis más que hablar! ¡No corráis, por favor! ¡Escuchemos lo que dice! A ver, ¿a quién le toca ahora? ¿Alguien se ha enterado de quién le toca ahora? Nos queremos que cojan el dinero. Y toda la vida espero que muero porque no muero. Aquí está divina. Ay, señora mía, estoy tan emocionada. Claro. Buenos días. No, espera un momento. Ahora le toca la mía. Estamos escuchando las pruebas. Gracias. Que muero porque sí, señora, no a ver si me deja ay, oír algo. ¿Pero qué dice? Si quiere, estoy hablando señora, bajo. No nos deja entender nada. Oh, por favor, no es para tanto. Escuche, no venga un momento por aquí. Callar, un momentito que tengo que decirle una cosa. Bueno, ya me voy, señora. Menos mal, ya era hora, menos hombre. Ya era hora, sí. Venga. Que muero porque no muero. María acaba de entrar a hacer la prueba y nos han dejado estar aquí para que las podamos ver. ¿Lo ven? Ya se lo dije. Mire mis manos, fíjese cómo me tiemblan. Ah, y además le tengo que preguntar una cosa. Todos esos detalles, los regalos y... Todo solucionado, ¿los ha enviado sí. todos? ¿Ha enviado las flores las también? Las flores, naturalmente, a la esposa de Blasetti. Me alegro porque todo eso es muy importante, ¿no? ¿El perfume también el lo ha enviado? El perfume al operador, a la mujer del operador, al operador los cigarrillos. Sí, claro. Sí. Y las flores habrá mandado un bonito ramo, ¿no? Grande. Claro, eso mire, en lugar de un gran ramo de flores corrientes, le he mandado orquídeas. Son más caras, pero queda mejor. Ya verá cómo son regalos que han valido la pena. Estoy tan emocionada que no me importa nada. Se me sale el corazón del pecho, la cabeza me da vueltas y me tiemblan las manos, fíjese. Espero que no se desmaye como la otra señora. No, yo no me desmayo como esa porque es un poco histérica, ¿sabe? Oh, Dios mío, ¿y esa quién es? Con ese peinado tan raro. Ah, es mi meta. ¿Qué tal? Hola. Te veo muy bien. Vaya, ¿ya te has comprado tu lambreta? Sí, ya la tengo. Bueno, ¿cuándo la estrenamos? Cuando tú quieras, hacemos una fiesta con champán y puede que incluso con una madrina. Pero a mí las ceremonias no me gustan mucho. ¿Sabes, Alberto? Puede que me den un papel en la próxima película de Colucci. Me lo ha prometido Glory. Vaya, me alegro. Felicidades. Entonces, ahora eres tú quien debe estar agradecida conmigo, ¿no? Bueno, sí, eso parece. ¡Mamá!
terminado. ¿Has terminado? Sí. ¿Y cómo te ha ido? Muy bien. Oh, mi amor, mamá, cuéntame. Mamá, me ha cantado una canción. ¿Sí? ¿Qué tal sí. te ha ido, pequeña? Me ha salido muy cuéntame bien. Cuéntame lo que has hecho. Qué bien. Toda la canta muy bien su hija, señora. Ven, cariño, ven conmigo y recítamela otra vez. Oh, Dios mío, ya le toca. Señora Novazzi, por favor, se lo pido. Si es tan amable, ¿podría entrar un momentito? No por creo favor, que deba. Déjeme entrar. Ahora le toca a mi niña. Adentro. Ay, sí, ¿qué pasa? ¿Que esa señora ha entrado ya? Vamos. ¿Qué ocurre? Una señora ha entrado y nosotros vamos, también vamos a pasar. ¿Pero qué modales son esos? Así no se puede muy tratar bien, a los cariño. Demás. Ahí está. Oh, Dios mío, qué bonita es. Mira qué bien le sienta el vestido. Parece una muñequita, mire. Oh, tesoro de mamá. Que se dé prisa el maquillador. A tu sitio. Ven acá, ¿eh? Mira, aquí hay unas velitas. ¿Qué le está diciendo ahora? Blasetti le está explicando lo que tiene que hacer. Ah. ¿Y tiene que comerse esa tarta? No, le encienden las velas. Ah. Y ella las tiene que apagar como si fuera su cumpleaños. Ah, ¿y no se la come? No. Qué lástima, porque lo haría muy bien con lo que le gustan los dulces. Mirad esta niñita, mirad qué bien lo hace. Dame un besito, anda. Bonita sí que es. ¡Lo ha besado! Sí, lo ha besado. ¡Lo ha besado! Sí, lo ha besado. ¡Lo ha besado! ¡Ha besado a mi hija, lo ha visto! Bueno, tranquila, bueno, no está mal. Bien. Ahora todo va bien, estoy segura. Oiga, el domingo venga a desayunar a casa de mi suegra al restaurante. Bien. Sí, y llévese también a esa señorita, ¿cómo se llamaba? Mimeta. Sí, esa, la sí. del peinado raro, ¿cómo sí. se llama? Mimeta. Su novia, vamos. Mi novia, sí, vale. Teníais que haber visto a la pequeña. Un fenómeno, era un fenómeno. Debajo de esas lámparas y con todos los focos a su alrededor. Me parecía estar en la Plaza Navona con el director Blasetti, que os aseguro que es una persona que impone. Yo no le podía mirarme, me hacía sentir una especie de no sé qué. Y ella estaba tranquila, segura, como si nada. Muy ¿eh? Tranquila, ¿eh? La niña muy tranquila. Pero había que ver a la madre, que estaba tan nerviosa y emocionada como si estuviera haciendo la prueba a ella. Vamos, no diga tonterías. Pero si temblaba de los pies a la cabeza. Bueno, está bien, un poquito. Pero comprenderéis que se trata del porvenir de mi hija, ¿eh? Así son las cosas. ¿Verdad, pequeña? ¿Eh? La medicina, que a mamá se le olvida todo. Ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Pequeña mía, tienes que tomar esta medicina porque dentro de un par de días tendrás es que buena. Empezar con un trabajo tan duro que si no tienes fuerzas. ¿Y esto? Esto es glicerofosfato de... ¿De qué? ¿De qué? De sodio. De sodio. Sí. Te sentará muy bien. Vamos, bonita. No lo quiero, es malo. No lo quiero, ¿pero es quién malo. ¿Quién te ha dicho eso? Si no te vamos. La tomas tú, me la tomo yo, ¿eh? Vamos, mira que me la tomo yo, ¿eh? Eso, ahora se la toma. ¿Sabes qué ocurre? Que las niñas que no se toman la medicina se convierten en patitos y luego hablan así. Cuac, 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 cuac. Vamos, tómatela, tómatela, es tan rica como el agua, es como el agua. Cuac, 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 cuac. Mira que me la tomo yo, ¿eh? ¿Lo ves, nena? ¿Lo has visto? ¿Qué es esto? Está loco. Pero bueno, a este zángano también tenías que traérmelo a mi casa, ¿eh? No sea exagerada. ¿A qué viene eso de zángano, señora? Usted, si no la toma con alguien, parece que no sabe vivir tranquila, por favor. Es verdad, menudo carácter sí, que tiene. Es verdad. Sabéis muy bien por qué lo he traído aquí. Porque me ha ayudado. No hagáis como que no lo entendéis. Me ha ayudado con mi hija. Aquí tiene la fruta, señora bien, Magdalena. Gracias. ¡Forza Roma! ¡Forza Roma! ¿Es que ahora te has vuelto hincha del Roma? Justo lo que nos faltaba. Venga, vete, lárgate de aquí. Lo que hay que ver en estos tiempos. Quiero que conozca a Espartaco. ¡Magdalena! Porque si Espartaco también se convencerá de que ¡Magdalena! Me ha ayudado. ¡Cae! Y él os convencerá a todos, porque de mí no os fiáis nunca. ¡Baje al río! ¿Pero cómo es posible que vaya yo? ¡Es que se ha vuelto loco! Aquí ¿qué? Hace fresco y se está ah, de veras que está loco. Yo no puedo bajar, señora Novazzi, porque tengo tacones altos, ¿entiende? No tenga miedo por los tacones, yo la ayudo. ¡Que no! ¡Hágame caso y suba usted aquí! ¡No, baje! Mira que es pesado. Ya voy, aunque tengo tacones altos. Y no voy a poder andar por ahí. Me voy a... No la ayudaré. Oh, menos mal. Tenga cuidado, no se haga daño. Ya voy. Tenga cuidado, tenga cuidado. No me fastidie, que casi me caigo. Ya está aquí. ¿Se ha vuelto loco? Hacerme bajar por aquí con los tacones que me he puesto. Pero fíjese que bien se respira aquí. Venga. ¿Pero qué dices? Si hace un calor sofocante. El aire es más fresco aquí. No me deje caer. No me deje caer. Mire qué verde tan bonito y cuánta agua. ¿Pero dónde ve usted ese verde? ¿Cómo que dónde? ¿En la naturaleza? Sí, esto lo hemos visto ya cientos de veces. Imagínese, menuda diversión. Pero, ¿por qué hay que estar... en medio de este barrizal? Encerrados en casa. Este paseo es muy bonito y además hay sombra y frescor. Sombra y frescor, ya le daba yo.
Esto es un basurero. Me está metiendo en un lío. Me voy a hundir en el barro hasta las rodillas. No, no, oiga, déjese de bromas conmigo, por favor, ¿eh? Oiga, no me pegue o la tiro al suelo, ¿eh? No, ayúdeme a sacar el pie, que tengo el zapato lleno de arena, por favor. No me tire o le juro que lo arrastro conmigo. A ver si me caigo yo. Le advierto que tengo fuerza y lo arrastraré conmigo. Está bien. Bien, sujéteme, que voy a quitarme el zapato. Demonios, está lleno de arena. Mire, compruebe si le estoy mintiendo. Fíjese en esto. Es tierra, buena tierra. Ahora tengo que lavarme los pies. Sujéteme. Sujeto, qué cara dura, menudo truán. ¡Ah! ¡Demonios, qué fría está! No está fría. ¡Oh, Dios mío! Se me ha cortado la digestión. Qué bien se está aquí. Dios, Dios. Mejor con el restaurante. Usted está medio loco. Ha hecho muy bien en venir. Ay, qué cosas. Tenía muchas ganas de esto. ¿De qué? De estar a solas con usted 10 minutos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Quería darme las gracias por el regalo que le he hecho, ¿eh? ¿De qué está hablando? ¿Cómo va? ¿Funciona bien? ¿Corre mucho? ¿Qué velocidad coge? No sé de qué me habla. ¡Oh, pobre ingenuo! Mire, ¿puedo darle un consejo? Tiene que mantenerla muy bien. Le tiene que hacer un impermeable para que no se moje. Porque la próxima vez no creo que encuentre a otra mema dispuesta a comprarle otra. ¿Lo entiende? Oiga, ¿no pensará que yo...? No, no, por favor, ¿quién va a pensar eso? No, en serio. ¿Y a mí qué me importa? A mí me daba igual a dónde fuera a parar ese dinero. Ya me lo había figurado. Pero a mí solo me interesaba conseguir lo que yo quería, ¿entiende? Ande, peínese un poco, que tiene el pelo revuelto. Es usted muy simpática. Sí, ya lo sé. Todos me dicen que soy muy simpática. Mi simpatía resulta irresistible. ¿Qué se le va a hacer? Lo digo en serio. No se lo tome usted a broma. Y además soy muy buena, ¿eh? Soy un pedazo de pan. Y también muy obediente, ¿lo sabía usted? Se está también aquí. Una buena merienda, un sol radiante. Incluso se podría... Sí, ya. ¿Y la otra chica? Yo la había invitado, pero usted no la ha traído. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Mi meta? Sí. Ella no es mi novia. ¿Ah, no? Bueno, hemos estado juntos una temporada y puede que llegue el momento, pero por ahora... Vaya, ¿han roto? ¿Yo? Yo no he roto con nadie. ¿Y si le digo que es por culpa de usted? Eso. ¿Y yo qué tengo que ver? Es que tiene ganas pues de bromear. Cierto. Bueno, oiga, si tiene ganas de hablar en serio, hablemos en serio. Si quiere bromear, les he visto 2 veces juntos, no me diga es que... Es cierto. ¿Quiere decir que está celosa? Uh-huh. Ajá. ¿De mí? Uh-huh. Uh-huh. Cuénteme otra historia, ¿eh? Ella es joven y guapa y yo... Vamos, no me tome el pelo, por favor. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué cree que una chica joven no puede tener celos de usted? Pues porque, oiga, una ya no... Escuche, su marido nunca le ha dicho que... Sí, claro que me lo ha dicho. Si bueno. Alguna vez me lo ha dicho, puede que sí. ¡Que ganen! ¡Tienen que ganar! ¡El Lazio! ¡El Lazio! ¡Roma! No empecemos a pelearnos aquí, ¿eh? Está bien, tranquila, broma, tranquila. Lo contrario. Está bien. ¡Como no gane el Roma! ¡Roma, el Lazio, que usted quiera! Está bien. Déjeme escuchar, quédese callado un momento. Desde aquí no se entiende nada, maldita sea. ¿Así está mejor? No, así no está mejor, por favor. Y quédese quieto, no sea usted travieso, ¿eh? ¿Quién, yo? Pero mira qué cara de pillo tiene. Bueno, escuche, seamos justos, ¿vale? Sí, seamos justos. Yo me he ocupado de la niña. Cierto. He dejado marchar a mi chica. Sí. Y se ha comprado la Lambretta. Pero ¿qué más quiere? Vamos, no me haga decir algo que no me gusta, ¿eh? Demonios, usted sí que sabe. ¡Menudo espabilado que es usted! Sí, me he comprado la Lambretta. ¡Que la disfrute! Así es la vida. Sí, la vida es hermosa. Y sería aún más hermosa, pero solo se vive una vez, bastante poco y bastante mal. Ya sé que usted le quiere a su marido y... así está bien. Usted es feliz cuando está con él y con la niña. Pero... sé que hoy... en este momento, nosotros estamos aquí, bien, juntos. ¿Por qué no lo voy a decir? Es cierto. Y además, nosotros dos nos entendemos perfectamente. Aquí se está muy bien. Y yo tengo muchas ganas de abrazarla. ¿Hay algo malo en decirlo? No lo creo. Mi madre, por ejemplo. Mi madre, que ahora ya es una viejecita... Ojalá cuando era joven se hubiera dejado abrazar por alguien. Así, bajo el sol, a la orilla del río. En lugar de estar ahí atormentándose con sus pensamientos sobre cómo sería mi vida de mayor, si lo hubiera hecho, tal vez hoy estaría menos triste.
dejando pasar los días mientras me remienda los pantalones o me lava las cuatro camisas que tengo. Mi madre. Son tantas las cosas a las que ha renunciado ella y que se han convertido en esperanza para mí. Pobrecilla. Y hoy ella también, como mi meta, se pasa todo el día diciéndome: a ver si trabajas, a ver si trabajas, a ver si trabajas. Y yo sí que trabajo. Y ella lo sabe muy bien. No dejo escapar ninguna oportunidad que se cruce en mi camino. No me hago grandes ilusiones, pero tampoco quiero lamentar nada. No tengo razón. Y usted ahora va a dejar que acabe este domingo contando las hormigas que caminan por la arena. Magdalena, escuche. ¿Nunca ha intentado dejarse llevar en alguna ocasión y hacer esas cosas un poco absurdas que se hacen así, de vez en cuando, sin pensarlo demasiado, sin darle demasiada importancia, como hacen los ricos cuando despilfarran el dinero? Son las cosas más bonitas. Son la alegría de la vida. Lo son todo. ¿Sabe usted que en estos momentos, bajo esta luz, tiene los ojos azules? No, son verdes, como el agua. Cambian, será el reflejo. Y ahora son claros y parece que ríe. Vámonos. Mire que usted también dice tonterías. Míreme. Mire cómo me he puesto. ¿Por qué se ha levantado? Porque me tengo que marchar, me tengo que ir. Usted prefiere quedarse ahí contando hormigas, ¿eh? Pues quédese, si eso le place. ¿Quiere que le envíe a mi suegra? ¿Eh? Le puede echar una mano. Vamos. ¿Qué pasa? ¿No viene? ¿Acaso prefiere darse un baño para que se le bajen un poco esos humos? Vamos allá. Vamos a ver esas pruebas. Venga, muévase un poquito. ¡Hala! ¡Ay, pobre infeliz! Le ha salido mal, pero no importa. La próxima vez tendrá más suerte, no se preocupe. Voy a por la chaqueta. Bueno, si quiere ver la prueba, vaya a Cinecittà, a la sala de montaje, y pregunte por Iris, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Vaya, la señora se ha quitado los zapatos. ¿Se puede pasar? ¿Está aquí la señorita Iris? Sí, soy yo, entre. Hola. ¿Molesto? No, disculpe. Por favor, pase. Verá, me envía el señor Anovati, ¿se acuerda usted de él? Sí, sí, ya me lo ha comentado, la estaba esperando. Dice que usted tiene las pruebas. Sí, las tengo yo. ¿De todas las niñas? Entonces también tendrá la de mí. ¿Quién es su hija? Aquí la tiene. Ah, la número 7, está en la lata. ¿Cómo que la lata? Está en la lata para llevarla a la sala de proyecciones para el pase. El pase de la película, entendido. Entonces me la puede dejar ver, ¿es esta? No, esta es la prueba de otra niña. Ah, ¿es de otra niña? Sí, es de otra niña. Pero se entiende poco, ¿no?
Parece una gata. Ay, cómo me duelen los oídos, señorita. No podría dejarme ver no, la prueba ni de hablar. No puedo, señora. El señor Blasetti está esperándome en la sala de proyecciones. Pero, si será solo un minuto. Prisa y lleva las pruebas abajo que Blasetti está esperando. Ahora voy. Está enfadado. Bueno, ahora voy. Están en la sala número 3. ¿Me ha está salido? Bien. Adiós, sí, prisa. Adiós. Señorita, ¿van a ver todas las pruebas? Sí, todas las pruebas. ¿También la de mi niñita? Sí, también la de su hija. Señorita, deje que la vea. No puedo, señora. Créame, es después imposible. De que he venido hasta pero, aquí. Señora, puedo tener problemas si lo pero hago. Pero si no me va a ver nadie, yo me pongo por en favor, la esquina. Mela, díselo tú, no, a ver. Señora, pero se lo ruego, si no voy a molestar no, es imposible, a nadie. Señora, créame. De verdad. ¿A usted dónde la he visto yo? ¿La he visto en alguna parte? Sí, sí, yo la he visto. ¿Dónde la he visto? Ayúdeme, señorita. Díselo, que no te dé vergüenza. Me habrá visto en el cine. ¡Ah, sí, sí! En el cine. Es verdad, sí. En esa película romana tan bonita. ¿Cómo se llamaba? Bajo el sol de Roma. ¡Qué película más bonita! Y usted era la que recibía el bofetón, ¿no? ¡Ah, qué bien me lo pasé! ¿Te acuerdas, pequeña? Es ella. Te gustaba mucho. ¿Y ahora qué hace? ¿Va a trabajar en la película con mi niña? No, señora. Ya no actúo en el cine. Tengo un empleo aquí. Trabajo como montadora. Ah, ¿qué? ¿No hace más cine? No. ¿Y por qué? Señora mía, yo no soy actriz. Me han dado un papel, o puede que dos, porque yo era lo que ellos necesitaban en ese momento. En realidad me hice bastantes ilusiones y dejé el empleo que tenía y también a mi novio. Pero ¿sabe qué le digo? O se es actriz en serio y de profesión, o mejor no hacerse ninguna ilusión y tener un trabajo estable. Siento tener que decirle estas cosas a usted porque sí tiene ilusiones. Quizá tenga más suerte que yo. Pero ya he dejado de creer en esto, porque hay muchísima gente que tenía sus ilusiones puestas en el cine y se ha quedado en la cuneta. Además, estaba convencida de que era muy buena. Y sin embargo, aquí me tiene, en el montaje. Nadie ha vuelto a llamarme más. Y aquí estoy. Ah, es así. Pobrecilla. Pero eso no le va a pasar a todo el mundo, ¿no, señorita? Sería un desastre inútil. Sería un verdadero desastre. No tendría remedio. He puesto mis esperanzas en ella. Me dolería tanto. Señora, esté tranquila. Ya verá cómo todo va bien. Es muy bonita. ¿Ha visto usted la prueba? Sí, la he visto. ¿Está guapa? Sí, mucha. Oiga, déjemela ver, hágame ese señora, favor. ¿Y qué puedo hacer yo? Permítame que la no sé si debo. Nela, ¿la llevamos a la sala de proyecciones? Sí, sí, que vaya. No me verá nadie, me pondré detrás del lado. No necesita, sé, por sí, favor. Es usted tan Nela, encantadora. Ahora, cariño. Está bien, la llevaré. Pero permanezca en silencio y no pues permita sí, que sí, nadie no, la vea. No diré nada, me ¿entendido? Estaré quieta, me estaré quieta. Gracias. Traigo a esta señora para que vea la proyección. Imposible, aquí no se puede estar, lo siento. Ya lo sé, pero mi hijita está entre ellas, bueno, ¿comprende? Está bien, y quiero pase, que pueda verla. Adelante. Gracias, es usted muy amable. De nada. Las cuales crecen un sinfín de jaramagos y matas de reseda, empotradas en el muro. Oh, mira. ¿Has visto a esa niña? Era la que estaba donde el fotógrafo, vestida de bailarina. ¿Te acuerdas de ella? ¿La ves? Sí, ya la veo. Shh, hija, no grites que nos van a echar de aquí, por el amor de Dios. ¿Cómo se llama esta, Isota? Esta es María Chacón. Ah, sí, sí. Ah, ahí estás. Dios mío, qué pequeña, ¿se te ve tan lejos? ¿Pero qué haces? Ahora apagas las velitas, es verdad. Sopla, sopla fuerte. Oh, vaya, pobrecita. Pero, ¿cómo es que no puedes? En casa tienes fuerza de sobra en los pulmones, ¿aquí no? Es angustioso. Madre mía, te vas a ahogar. Pobrecilla. Sí, bueno, bueno, ya vale, ya vale. No se puede saber de qué os reís. Hombre, ¿eh? Y tú a callar, ¿eh? Alberto, ¿la has traído tú? ¿Te has pasado? Yo no. Puede que, la Novazzi. ¿La Novazzi? Él sabrá por qué tú la ha traído.
Yo la he traído porque me lo ha pedido su madre. Está bien, está bien. A ver, el poema de Venecia. Ah, ahora viene la poesía. Bueno, esa te la sabes bien, lo sé. Venecia, tu última hora ha llegado. Y luz de mártir, estás perdida. El mal ataca. El mal nos falta en el puente donde hay la bandera blanca. ¿Qué pasa? ¿Ahora te pones a llorar? ¿Y por qué te has echado a llorar, eh? Los oyes se lo están pasando en grande. Bueno, tal vez sirvas para hacer reír, pequeña. ¿De qué se están riendo tanto? ¿Qué están diciendo? Dicen que lo hace mal. ¿Pero por qué se divierten tanto? ¿Por qué? ¿Qué les hace tanta gracia? Pero si es una enana, ¿os habéis fijado? Miserables. Miserables, no puedo más. No puedo más, no lo resisto. Esto es una exageración. Isa, para la proyección, que nos pongan la siguiente. Es viralidísima, perdona, con ese flequillo y ese balbuceo. Pero esa niña no es una niña, es una enana. En el 25 fue conmigo al colegio. ¿Qué quieres decir, que tiene 30 años? Bien. ¿Usted qué opina? Para mí esta prueba no se tenía que haber hecho. Ah, claro que no se tenía que haber hecho. Disculpe si le doy mi opinión, pero a mí me parece que esta última prueba ha sido una pérdida de tiempo. Yo había comprendido inmediatamente que la niña no daba la imagen que se quiere. Bueno, y si ya lo sabía, entonces ¿por qué...? Oiga, usted es Sandovazzi, ¿verdad? ¿Ha hecho servicio militar? Bien, póngase en pie. Variación izquierda. Variación izquierda, vamos. Adelante. Glory, que se vaya. Fuera, fuera, no le quiero ni ver. Fuera. Disculpe, Blasetti. Fuera, porque si no... Pero Alberto, si sigues así no vas a levantar cabeza. No puedo darte más trabajo. Eres un inútil, has perdido el puesto y me has hecho quedar mal. Al menos deja que me disculpe, ¿no? No, va a ser peor. Vete. Oye, ¿te parece justo que por una tontería así me quede sin empleo? Deja que les explique, les pediré disculpas. Va a ser peor, mucho peor. ¿Cómo que peor? Pero no es posible que me pase es una increíble. Cosa así. Qué poca vergüenza. Mire, Blasetti, mire, yo tenía mire, razón, mire, hemos perdido tiempo, algo, dinero y películas. Tiempo, dinero, película, cállate un poco. Y salud, ¿eh? La salud la hemos perdido nosotros, que llevamos 2 semanas volviéndonos locos buscando a la niña. Y todo por su interés, y ahora va y nos dice que hemos perdido dinero. Pero hay que reconocer. Escucha, que... Filippo, hazme el favor. Hasta aquí la diversión. No se puede pasar porque a ver se qué lo está digo pasando yo, ahí. Vamos. Señora. ¿Quién es usted? Señora. Déjeme pasar. Déjeme se en puede paz. Pasar. Señora, déjeme. Por favor, no, no se puede entrar se puede aquí. Pasar que déjeme no en paz, se puede no me pongas las manos encima. Cálmese, que ya no hay nada que hacer. ¿Por qué no se puede hablar con el director? ¿Qué es lo que le quiere decir? ¿Qué le quiere decir? ¿Por qué se ríen de esta niña? ¿Tanta gracia les hace? Luego... ¿Dónde está el director? ¡Ah, ahí está, señor Blasetti! Haga el favor de escucharme. Caso, ¿eh? ¡Déjame pasar! Mejor para ¡le digo que me deje pasar! Discúlpeme, señor Blasetti. Dígame. Discúlpeme, pero yo estaba ahí arriba, en la cabina. Sí. De pronto, les he visto reírse a carcajada limpia. ¿De qué se reían? ¿Tanta gracia les ha hecho esta pobre señor. Niña? Mírenla, es una niña como las demás. Es increíble. Incluso le he oído decir a alguien que es una enana. No, señora, no. ¿Pero perdón, qué mojales son estos? No tiene nadie ningún respeto ofenderla. Hacia los sentimientos de los demás. No siente ningún respeto hacia los sacrificios que hacemos. Yo he hecho tanto, señor Blasetti, para comprarle este vestidito. He hecho tantos sacrificios que ya no sé ni qué hacer. Tranquila, señora, tranquila. ¡Ese otro, el señor Anovazzi! ¿Dónde ese, está el señor Anovazzi? Hemos patadas. Pues se ha hecho usted muy bien. Usted es una persona que entiende. Ha hecho muy bien. Ahora váyase y déjeme un momentito. Filippo, buena las he hecho. Que salir de aquí. Pero ¿cómo iba a saber yo que había alguien escondido en la sala? Blasetti, si me hubiera avisado alguien de arriba... Por favor, se lo ruego, no me eche de esta manera. Váyase tranquila, váyase. Me dejé así sin esperanza. Déjeme hablar con usted, aunque... Lo ve, querido Antonelli, en esto también consiste el cine. Este tipo de incidentes son los que provocamos nosotros. Glory, ven para acá. Sí, ya por voy. Otro lado, uno no puede estar siempre ocupándose de las Isa, madres. Isa, vuelve a colocar el número 7, que creo que Mario, es... Oye, dile que Checoni, se dé prisa. Vuelve a ponerlo. Yo voy a verlo de nuevo. ¿Usted va a ir a Doné? No, yo aprovecho para verlo. Ya muy no bien. Estoy. Me resulta simpática. La prueba de la enana, ¿eh?
Una enana en el país de los gigantes. Venga, vamos a ver. De cualquier forma, Blasetti, no olvide que yo soy del norte, milanés. A ver, operador. Creo que nunca ver a Donnay. Con Donnay se hacen buenos negocios. No. Yo en la oficina. Y ahora silencio, por favor. Hoy, mañana y nunca. Prueba 7. ¡Anovazzi! ¡Alberto! ¡Espérame! ¡Espera un momento! ¿Qué? Hazme un favor. Hay que encontrar inmediatamente a esa niña, la de la famosa prueba, la que nos ha hecho reír. ¿Cómo se llamaba? ¿Cecconi? Eso es, Cecconi. Y ahora mismo, ¿por qué Blasetti la quiere? Blasetti me ha echado a la calle. Yo ya no pinto nada. Hola, pero Alberto. No seas tonto. Hola. Por el amor de Dios, hay que encontrar a esa niña como sea. Ve tú a buscarla. Yo te doy la dirección. Calle Alberto Daguiusano 4. Adiós. Si me ayudas a encontrarla y si firmamos el contrato esta noche, te prometo que te conseguiré trabajo en la película. Júralo. Te lo juro. Palabra de honor. Palabra de Vittorio Gron. No te olvides, en el Prenestino, calle Alberto Daguiusano número 4. Yo voy por delante la Lambretta. Coge el coche y sígueme. ¿Daguiusano 4? Sí. Está bien, voy. Adiós. Orsini, ven aquí. Orsini, deprisa. El contrato ya está listo y firmado por el productor. Solo falta su aprobación. Contaremos con los mejores actores. Está, por ejemplo... Amadeo Nassari. Sí, y es actriz americana. Lana Turner. Eso es. Y si no viene ella, vendrá otra mejor. Es lo que yo decía. Espera un momento. Nosotros estamos aquí hablando, pero tal vez a él no le interese porque está preocupado por su mujer. ¿Su mujer? Esté tranquilo, su esposa volverá en cualquier momento. ¿Está usted preocupado por su mujer? Ya me encargo yo. Nosotros estamos a partir un piñón con la comisaría. Orsini, ve inmediatamente a Vía Génova. Habla con el comisario... Giusillo. Sí. Ves de mi parte, le dices ahora... que te manda Vittorio Glori. Le dices que necesito que me está haga un bien. Favor. Eso se encuentran a cualquiera. Mejor será no recurrir a la comisaría. Tiene razón, olvidemos la comisaría. Además, enseguida vendrá mi mujer, está loca. Siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Ya me gustaría saber dónde se ha metido. De todos modos, ya le he pedido a una persona que me avise cuando llegue. Ustedes siéntense, siéntense. Orsini, de todas formas tú vete. Podemos ir hablando del contrato. Estupendo. Vamos allá. Mediante el presente contrato privado, contratamos a la niña... María Cecconi, en calidad de protagonista infantil absoluta. ¡Señor Espartaco, ya ha llegado! ¡Venga!
¡Ha llegado! ¡Su esposa ya está aquí! ¡Acaba de llegar con la niña! ¡Con todo lo que ha pasado! ¡Lo ha conseguido! Su marido estaba preocupado. ¡Preocupado! ¡Preocupado con la niña! ¿Pero dónde se había metido? ¡Los del niño! ¡Estás bien! ¡Pero no, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es? Magdalena. Espartaco, no despiertes a la niña. No la despiertes. ¿Me vais a dejar pasar? ¿Pero qué le pasa a esta mujer? No lo sé. Yo no me lo pienso. Menos mal que ha llegado. El marido llevaba tanto tiempo esperándola. Sí. Se ha fijado en sus ojos rojos. Ha llorado. ¿Qué quieren? Pero, Magdalena, ¿qué te pasa? Lo has conseguido, ¿no? ¿Pero cómo? Para una vez que estás en lo cierto, te echas a llorar. Vamos a firmar ese contrato. Si no, solo nos queda una cosa, ya sabes. O firmamos el contrato o acabamos durmiendo en la calle. Y ahora se echa a llorar. Bueno, aquí está nuestra Greta Garbo. No la toque. No la toque. Vamos, señora, firmemos el contrato. Tan solo es cuestión de una firma. Y mire, le doy ahora mismo 250.000 liras. Las otras 250.000 liras dentro de 8 días. Y otras tantas en 15 días. Ahora mismo le puedo dar el primer plazo. Se lo voy a dar... ¿Dónde está la chequera? ¿La tienes tú, Alberto? No la tiene, mire, estará en Cinechita. Vuelvo inmediatamente y se la doy. Son 2 millones, ¿entiende? 2 millones, todos para usted. Y luego 1.000 liras al día, que no se las quita nadie. Oiga, usted no puede tirar una fortuna por la borda así como así. Esto es algo que solo pasa una vez en la vida. Hágame el favor, fírmeme aquí. Y dígame, ¿cómo quieren a la niña? ¿Con el pelo rizado o con el pelo liso? ¿Debe cecear? ¿Debe balbucear? ¿Cómo les hace reír más? Es que no se han divertido ya lo suficiente. Lo siento mucho, ¿por qué? Porque esta hija es solo nuestra. No la he traído al mundo para divertir a nadie. Para mí, para su padre, es muy bonita. Es la más bonita. Y no la vamos a entregar. Márchense, que me la van a despertar. Váyanse lejos de aquí. Espartaco, ¿a qué esperas? Para decirles a estos señores que tu hija jamás trabajará en el cine. Échalos de aquí. Échalos de aquí, Espartaco. Échalos fuera. Échalos de aquí. Magdalena. Magdalena. Magdalena, ¿me oyes? Me temo que no hay nada que hacer. La conozco bien. Recojan su contrato y vuélvanse a Cinechita. Lo siento mucho. ¿Y vosotras qué estáis haciendo aquí? ¿Es que siempre tenéis que estar en medio? Ah, claro, sí. Nosotras siempre estamos en medio, ¿eh? ¿Y vosotros qué? Con todos los jaleos que soléis montar. Y lo digo yo, que soy la portera. Yo tengo el derecho de contarles a estas pobres mujeres todo lo que pasa en esta casa, que para eso soy la portera. ¿Sí o no? ¡Hablad más bajo! ¡Que mi hija está durmiendo, por favor! ¡Hablad más bajo! Señora Rosa, hágame el favor, llévese de aquí a todas estas ballenas de una vez. ¡Callaos de una vez! ¡Callaos de una vez, que mi hija está durmiendo! ¡Venga, todo el mundo fuera! ¡Largo, vamos! ¡Largo, todo el mundo fuera! ¿Y tú qué estás mirando? ¡Venga, vamos! ¡Largaos de una vez todas! ¡Te estoy diciendo que te vayas, que me da lo mismo! ¡Vete, me mandas a tu padre, a tu marido, al que quieras! ¡Vamos, habráse visto esta cotorra! ¿Y ahora cómo voy a quedar delante del productor y de los demás? Ah, pero si Orsini se ha largado con el coche, ¿cómo vamos a volver a Cinechita desde aquí? No pasa nada, ya te llevo yo en mi lambreta. Bueno, vamos. Sí, vámonos. Buenas noches. Buenas noches. O tal vez hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Hasta otra. Adiós. Maldito cine. Ya estamos otra vez con esas películas. Mi casa nueva. ¿Dónde se ha quedado mi casa nueva?
Venga, dame una bofetada. Dámela que te sentirás mejor deprisa. ¿A qué esperas, Espartaco? Está loca. Está loca mía. No te preocupes por la casa. No te preocupes, yo me encargo de todo. Lo pagaré todo, todo yo. Aunque sea a costa de matarme a trabajar. Aunque tenga que volver diabética a toda Roma. No te preocupes, Espartaco. No te preocupes. ¿Has oído eso? ¿El qué? Creo que es Burt Lancaster. Qué guapo y simpático que es. Magdalena, que te atizo de verdad, ¿eh? Es que ya no se puede ni bromear. Cariño, no metas ruido. No despiertes a la niña. No despiertes a la niña.